para. ¡Ay, ay! Llegó Tito el ranchero, con todo y su sombrero, diciendo sus piropos y muchas cosas más. Si no le están echando y no están loqueando, entonces ¿a qué salen? Eso no es disfrutar. Si quieren divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y habrá una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Quiere divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y habrá una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Es Tito el ranchero, el que dice. Ahora tengo un que hay reforzado. Así, compadre. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias a toda la raza que ya está conectada en este lunes, que hoy es 10 de abril. Lunes 10 de abril en punto de las 8:35. Ahí hubo unos pequeños defectos en un fusible que se fundió. Pero bueno, ya estamos listos para iniciar este programa, que la verdad lo hacemos con todo el cariño del mundo, porque lo que importa aquí en este programa es que usted se divierta en su casa, en su oficina, si está en el baño, si está con la comadre, con el compadre, con la suegra, con el hermano. No importa con quién esté. Simplemente diviértase, porque este programa está hecho con todo el corazón para todos y cada uno de ustedes. Si usted ya está en su cama echado, rascándose las pinches verijas, vamos a ver, o le están dando unas pinches, unas bajadas. Es muy temprano, garo, no mames, güey. Entonces ahí, este programa es para... La vez pasada me tocó, bueno, me etiquetaron en un video donde estaban viendo lo que era Tito en el rancho, pero estaban en un motel, güey. Entonces estaban los zapatos así y viendo de por atrás el programa. Qué pinche pena me dio a mí, y eso que no los vi, pero yo estando ahí en el programa, cuando me mandaron el video, viendo que estaba yo atrás y decía, estos echando pata. Bueno, cada quien le tocó lo que le tocó. Así es que a ustedes les gusta ver el programa. Pues véalo encuerado, quítese la camisa, quítese de pantalón. A la señora quítele el brasier. Lo que usted quiera hacer, es usted libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no nos deje de sintonizar lunes tras lunes, aquí desde el rancho, con Tito Ranchero. Es que como no tenemos tanto público, Garo tiene que poner los aplausos bien chingones a toda madre. Y hace rato, antes de que se me olvide, porque hoy 10 de abril, cumpleaños mi compadre Brincos Dieras. Compadre, muchas felicidades, le deseo que le vaya muy bien en este año que está ya por cursar. Haz de cuenta que volvió a nacer, la verdad. Sí, compadre, la verdad, compadre, me da mucho gusto tener su amistad. Y no es por chuparlo, compadre, ni mucho menos. Pero quiero que le vaya de lo mejor y que Diosito me lo siga bendiciendo. Le mando un fuerte abrazo. Y bueno, hay que echarle. Y ahí le mando su chamoy. Felicidades, compadre, pásala bonito. Hoy es cumpleaños de mucha raza, güey. De Luis también, de la gente ahí de Woodwork, también, que es parte de aquí del programa. También cumpleaños mi compadre Luis. Muchas felicidades, Luis. También cumple años mi sobrino Adrián. El Adriancillo, cumpleaños, muchas felicidades, mijo. Ya sabe que se le quiere mucho y bueno, pues hay que seguirlo festejando, porque no han parado los festejos de toda la semana que hemos estado aquí. Cumpleaños también la esposa de Garo. Ay, ya dije que estás casado, güey, ya la cagué, ¿o no? También la esposa de Garo. Ana, muchas felicidades, Ana. Esperemos que nos estés viendo ahí cuidando al huerco, dándole chichi o no sé qué le estás haciendo. Ya sabes. Pero pues muchas felicidades, Ana. ¿Y quién más, güey? Pues a todos los que cumplen años en día de hoy. Yo nunca, digo, Jared, cumples años, güey. No mames, muchas felicidades, Jared. Mañana. A mí me hubiera gustado festejarme el día de hoy también junto con todos ustedes, pero cumplo hasta septiembre. Entonces, pues no me voy a poner a festejar con ustedes. Pero bueno, esperemos que se la pasen bonita a todos los que están ahí cumpliendo años. Y a toda la raza que hace rato nos conectamos aquí en el de Rancho con Tito, Ranchero con Tito. Nos conectamos ahí en el pre, antes del programa. Le dije ahí que manden sus saludos y se lo vamos a hacer en vivo. Bueno, aquí está.
Vamos a saludar a toda la raza que se conectó hace unos minutos. Dice María Albores, saludos María. También para Oscar Quiroz de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Para Luis Antonio Gutiérrez, para César Baster Valencia de San Juan, Nuevo León. Ay, de San Johnny Ranch. Dice Gerardo Rodríguez también de Zaragoza, de Solís en San Luis Potosí. Para Ceballos Ahumada de Tamazuchale de San Luis Potosí. También para Silvia Estrada de Querétaro, para Genaro Antonio Rodríguez de Ciudad Acuña, Coahuila, para Ezequiel Flores de Guadalajara, para Roberto Velázquez de Puebla, también para Carranza Emanuel de Toluca, para Laura Carranza de Cancún, estuvieron conectados hace unos minutos, y también la raza que está escribiendo con todo gusto para Edgar Alejandro Caldera Ramírez, hoy le van a revisar los coconitos al Brincodieras. Exactamente, hoy le van a checar sus coconitos a Brincodieras. Claro. Que bueno, ahí si usted lo ve en donde quiera que ande, porque es muy pachanguero, felicítelo porque cumple años, y si no, mándele sus felicitaciones ahí por vía Facebook o Instagram, lo que ustedes quieran, porque el vato está ansioso porque lo felicite, porque como nadie lo conoce, entonces dice, no, pues el vato nadie lo va a felicitar. Pero bueno, a toda la raza que ya está conectada, también tengan, compartan la transmisión, porque se van a pasar muy chingón. Ah, también, que se suscriban al canal de YouTube de Tito el Ranchero Oficial, porque siempre tenemos cosas muy chingonas para todos y cada uno de ustedes. ¡Claro! Y bueno, las cosas que hemos estado haciendo en esta semana, hemos estado trabajando en las... ¡Compare! ¿Qué ha habido, compare? También quiero felicitar a Brincodieras porque cumple años y vine a felicitarlo. Si lo ven ahí en Cancún, ya anda bien bronceado ahorita. Sí. Ya está como bronceado. Ya está bronceado. Entonces, le mandamos un saludo a Brincodieras y a toda la gente que me dijo... ¿Vas a ir con Tito? Le dije sí, y a toda esa gente le mandamos saludos con todo cariño. Mira. O sea, ya te escriben a tu página. ¿En dónde te escriben, güey? Ahí en el teclado. ¿Pero cómo se llama ahí tu página donde te escriben? Chilinflas TV, mira, así. Chilinflas TV, ahí donde te escriben, te dicen, ¿vas a ir con Tito, güey? Me dice, ¿vas a ir con Tito? Y otros que ponen cuando tu publicación, que ajá, por cierto no me pusieron la foto, a mí. ¿Pero por qué estamos a poner si no estás invitado? Compare, no, pues no, que esté en mi casa. Sí, ya lo bueno, sé. Bueno, mi rancho. Bueno, sí, ya lo sé, o sea, sí, se hace por educación. Pero no puede venir todos los putos lunes, güey. Compare, pues es que yo por alivianarte. Tienes razón, mira, o sea, mira, sí, mira, todo mira. Buena mareada, todo buen cotorreo, la raza le gusta, güey. Pero, o sea, era uno, dos lunesitos así. Entonces, wey, como, no, yo le hago caso a tu público, porque ahí pusieron en la publicación, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces no estaba mi foto. Okay, entonces sí, yo puse unas. No estaba porque no ibas a venir. Yo puse unas donde sí estoy y la raza me ayudó a compartirlas. Miren, aquí están. Mira. A ver, güey. ¿La ves? O sea, y aparte me quitaste con tu pinche. No, sí estás atrás de mí, pero no te alcanza a ver. Mira, es como por ejemplo, mira, hazte para acá. Mira, ponte aquí. Ok. ¿No te ves? Pues qué hijuela. Ok, entonces así es como te pusiste. ¿Traes celular, compadre, que? No, es el cinto, güey. Es el cinto, güey. Pues bienvenido, Chilinfla. ¡Vale! Aquí estamos en vivo y a todo color. Aunque no lo creas, ya te empiezo a querer, güey. De veras, compadre. Ya el día que no vengas hasta ahora sí te voy a hablar, voy por ti a tu casa, güey. Sí, ya, como la vez pasada. Sí, como la vez pasada que te ocupamos. Como la vez pasada que dijiste, no, ¿qué onda? Exactamente, ahora sí te hablé. Yo estaba en el aeropuerto. ¿Y eso que no iba a venir, compadre? Ah, sí, compadre. Hoy no iba a venir. ¿Por qué? Porque tenía unos boletos para ir a ver una película bien chida, compadre. Ah, que está de estreno. ¿Cuál? La de Mario, no. Compadre. Ah, tiene boletos, güey. Ya no hay, güey. Ya no hay. Oye, la película más taquillera que ya se ha remangado varios millones de dólares, compadre. Tirin. Por lo pronto, no se salgan. Voy a spoilear tantito nada más. Ajá. No se salgan al final de los créditos. No digas, güey. Porque hay algo ahí. Nomás hasta ahí, güey. Es una sorpresa. Es una sorpresa. No miras que también sales ahí, güey. Estaría con hora que salieras, güey. No sé, compadre. O sea, yo nomás les digo que no se salgan a los créditos hasta que salgan todos los créditos. Y por favor, recojan los vasos y todo. Ayúdenle a la racita que anda jalando. Cuando ahí, vaya usted a ver la película de Mario Bros, al final quédese, tomen una foto y pongan ahí a mi compadre Chilinflas. Si es que no sale. Y si salen, pues etiquétenlo. Compadre. Aquí entonces, te estoy viendo Chilinflas en el cine. Ok, así que ya lo saben a toda la gente. Eso es en todo el mundo porque es mundial, compadre. Compadre, ¿tú eres mundial? Compadre, yo soy mundial. ¿Aquí nos vemos mundialmente? Okay, neta. Compadre, en cualquier parte del mundo, güey. Hashtag... le ponemos ahí, ¿qué le ponemos?
Hashtag Chilinflas, Chilinflas en el cine. En el cine. Ya hashtag está. Chilinflas, compare, en el cine. Compare, la raza está yendo. No, está, chingado, mira. No, yo me tengo un chingo cosas que hacer como para estar con tus pinches mamadas, güey. La raza está yendo y están yendo vestidos de Mario Bros. De Mario Bros, sí. Entonces, mira, este vato, míralo. Ay, no, me mandaron porque fue vestido. Ok. Pero no saben si fue vestido de Mario Bros. O de Chilinflas, compadre. Pero enséñaselo, güey. Sí. Mira. Ok, okay, compadre. Ok. Mira, chécate. Eso me lo mandó la gente que cuando vas a ver la película de Mario, no sabes si vas vestido de Mario o de Chilinflas. Mira, y el vato ese de princeso, compadre. No eres tú, compadre. Tiene barba. No eres tú. No, compadre. ¿Qué pasó, güey? Primer acto. No, me chingas a tu madre. A ver, échale. Primer acto. Un niño, compadre. Un niño. Un niño ahí. Un niño ahí. Solo. Solo. ¿Qué? O sea, si estaba el niño. Ah, ok. Solo. ¿Por qué volteas para arriba? ¿Por qué te quedas bien? Dijeron, no, no, o sea, niño. Ok. Se acabó el acto. ¡Segundo acto! ¿Segundo acto? Segundo acto. Una niña. Una niña. Sola. Sola también. Sexy. Este niño. Ok, sexy. Sola. Se acabó. Acaba el acto. Ok. Tercer acto. Otra niña. Sola. Sefini. Se acabó el acto. Ok. ¿Cómo se llama la película? ¿La película? A la madre. O la obra, o lo que tú quieras. El niño con las dos niñas. No. ¿Cómo? Se llama Mario Bros. Ah, chinga. ¿Y cuándo mencionaste Mario Bros? ¿Se llama Mario Bros? ¿Mario Bros por qué? Acuérdate. Niño, niña, niña. Niño, niña, niña. Sí, es cierto. Niño, niña, niña. Ahí está. Niño, niña, niña. ¿Tus redes sociales ya para que te retires? Oh, ¿qué pasa? Compadre. Chilinflas, esta noche está llena de sorpresas. Está llena de sorpresas, compadre. Tenemos casa llena, tenemos invitados de otras partes de la República. Chinga madre. Cuando digas así es, tienes invitados. Ok. Tienes, bueno, no, o sea, el programa. Tienes. Tenemos porque son varios invitados tuyos. Ok, ok. Entonces, adelante con tu comentario. Tienes invitados bonitos. Tenemos, güey. Ya ves, oh, chinga madre. Pues, ¿qué te entiendes? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Sí! Y el primero, compadre. ¿El primero? Es el primero. Preséntalo. Es el primero, porque es un payaso reconocido a nivel nacional e internacionalmente. Compadre. Directamente de Hermosillo, Sonora. Y a mero me alcanza. ¿Por qué? 1,200,000 de Facebook. Y a mero me alcanza. ¿Cuántos te faltan? A mí un chingo, pero ya mero. Ya mero me alcanza. Desde Hermosillo, Sonora, presente en Monterrey, Nuevo León. Y está Hermosillo. Guapo, carismático, con más de 17 años de trayectoria artística. Exactamente. Ha estado en lugares que jamás los has pisado tú, porque nada más ha ido él. Sí. ¿Ok? Es más, y nomás ahorita, ya que esté aquí, le preguntas cómo supo de aquí. Ok, ahorita le preguntamos. Yo sé que porque nos vio en el programa. No, vas a ver todo. Bueno, okay, ahorita le preguntamos. Además de ser payaso, porque él dice que nada más tienes que ser feliz para que tú seas feliz, no para los demás. O sea, sé tú. Algo así va a estar diciendo, ¿verdad? Ah, chicas, César Lozano. Tú sé feliz. Tú sé feliz por todos lados. Por todos lados. Criminólogo también, compadre. No creas que es un payaso así nada más como de a lo pendejo. No pienses que es cualquier pinche. No. ¿Como qué payaso? Como los payachines, por ejemplo, que están hechos a los pendejos nada más. Uno de ellos sí está pendejo, el más guapo. El otro sí la reban. Y está aquí presente en esta noche desde ¿quién el es? Rancho, con Tito Ranchero. Nada más y nada menos que ¿qué? Él es, así se llama y así lo conocen ustedes, porque usted lo hizo famoso. Ya se te olvidó. Aquí está, cómo no, compadre, el payaso Totito. ¡Venga! ¿Cómo andamos, Racera? Ahí la zapateo normalmente, así era. La wea with la Koshi. Ándale. Gracias por invitarme a su programa. Güey, ya ves. Ya ves lo que ocasionas, güey. No, volteé para acá, primo, le dije gracias. Porque te aviso. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bueno, gracias a Dios. Sí se ve, güey. Lo que se ve no se pregunta, dice por ahí. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, ahorita que está diciendo lo del cine. Yo fui al cine a ver la del Mario Bros. Neta. Pero no fui con mi novia. ¿Por qué? Fui con mi sugar momia. Ah, le tocó a ella. Sí, sugar momia. Sí, es que, mira, es que hay diferentes tipos de mamás, ¿entiendes? De mujer, mira.
tú conoces una chamaca de 18, 20 años, es tu novia todavía. Okay. Ajá. Cuando ya es mamá y tiene 30 años y está ya así bien buenota, tú de esas ya sabes, ¿no? Sí, sí, son sotas con ándale, ándale así con el calostro seco. El calostro seco aquí, todo el rollo. Te ves a veces que se inyectan los labios y caminan así porque se les ven hinchados, ¿no? Y esas se llaman MILF. MILF. Milfona, MILF. Sí. Ahí lo pueden ver en 3X. Ahí salen de ahí. Yo le pongo y salen. Ahí pensaba que eran de a mil. Bueno. No, MILF. MILF. Mother, I want to fuck. Es lo que significa. ¿Sí entendiste? ¿Qué significa, güey? No sé, así dice en la descripción en inglés. More rent to fuck. Very well. Complete. Don't care. Whatever. Here's Home Depot. Very well. Ok. Así decía. More esas son las que están bien buenotas. Ajá. Y luego ya están las que ya tienen 60 años. Esas que son. Que tienen pensión. Son, esas ya son sugar mamis, porque ya ni están buenotas ni nada, pero tienen chingo dinero. Okay. Y a mí me gustan sugars momias. ¿Cuáles son esas? Entre los 95 y la muerte. ¿Y por qué tan así? Porque es que a esa edad, mira, 95 años, le das un palo y ahí se puede quedar, ¿ya entiendes? Y ya un palo que le des, ahí te firma todo, pero tienes que firmar antes de echar el palo, porque no sabes si se va a morir. En cambio, si te agarras una de 50, ¿quién sabe si te deje algo? Vale, bueno, los huevos secos sí te los va a dejar. Sí. Pero uno anda buscando dinero, pues, y resulta okay. Que yo llegué a la señora dicen cuando que, la conocí. Sí. Dicen que es lo mismo romper que desarrugar. Sí, o arrugar que desarrugar también. Ah, también. Pero es que depende, es que ahorita ya no se sabe, pues. Con todo lo que hemos estado viviendo. Exactamente. ¿No? Ya, pues claro, ya sabes que el depilador y que el ácido y que ya el flip-tab. Ya no usan el pinche pelalal. No, ¿Tú cómo andas? Depilado, compadre. Nada más por higiene, güey. ¿Tú crees? Compadre. Caras vemos, abajo no sabemos. Es que si así traes enredados los pelos de la barba, me imagino. ¿Qué es lo que más así te has topado abajo, güey? Así que digas tú, ay, me topé esto, güey. Una vez, qué asco. ¡Oh, mira! ¡Ay, me dio! Espérame. Deja tú eso, uno con los frenos se te atoran todos los pelambres. En los... Yo creí que acabas de comer elote afuera. No, una vez me tocó una así, pero es que allá en Sonora hay muchos pueblos alrededor. Ajá. Y yo me topé con una muchacha que era de pueblo, de la de antes, criadas a la antigüita. A la antigüita. Muy a la antigüita, chiquita. A la antigüita. Allá para callas. Y muy a la antigüita. Y yo la agarré, vámonos. Y, ay, espérate, no, pues, cuidado. Y ahí estaba, ¿no? Hasta que la convencí, mijito. Ya cuando le iba a quitar el calzón, no usaban tanga esas. Usan calzón. De esos, en vez de hacerla así, lo vas bajando de rollito, así, ¿no? Es calzón de luchador. Ándale, pues, güey, pues, en lo que iba bajando, aquí así se le iba asomando, así, bien curioso. Pues cuando le bajo la parte de la pelvis, mira. Así era. Así salió como afro. Así machín. Mira, Dios santo, parecía brócoli enlamado esa chingadera, mi hijita. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues una ensaladita mínima. No, lo peor del caso es que estaba bien caliente la vieja y me decía, cómetelo, me decía, cómete. No, que no me coma esa chingadera, cálmate la idea. Dios, guarde el hora. Imagínate, eso es lo más feo que me ha tocado. Yo me encontré un carrito. Y una que la tenía más grande que yo. Ah, cabrón. ¿Cómo, güey? O sea, ¿no era muchacha? Pues no. Puede tener escritorio muy grande. Pues yo me di cuenta ya que estaba así, dije, ay, ya que te atravesé, me lo voy a jalar, le dije. ¡Payaso Totito! ¡Venga! ¡Ay, Dios santo! Compadre, siéntese, compadre. ¿Dónde? ¿Aquí? Es que aquí pusimos unos banquitos, güey. Es que como vi los tronquitos esos también. No, eso son escenografía nada más. Ah, bueno, compadre. Bueno. Tú siéntete donde gustes, hombre. Bienvenido a Monterrey. ¿Qué te ha parecido? Uy, mijito, antes que nada, el clima aquí, mijito, me ando así como con la garganta, como con garraspera. Compadre, tenemos la solución. A ver. Ah, sí, cierto. ¿Toma cerveza? Me traes una vagina ahí de atrás. Hay cerveza, hay agua, hay refresco, hay tequila, hay whisky, hay Bacanora. Bacanora. ¿Hay Bacanora? Sí, pero aquí no. ¿Cuál es esa no Bacanora? No hay aquí. ¿Qué trae la Bacanora? Mijito, ve a la Cheyenne, porfa. Ah, sí, compadre. Si vengo en el... Güey, lo que me pasó en el avión, güey. ¿Qué te pasó? No, me quedé dormido, no sentí el viaje. No, güey, verdad, tengo una pinche maleta bien fresona en la madre la maleta. Así, ¿cómo es? Ahorita que me fui, yo me vine bien a gusto. Pero resulta que yo venía para acá, me vine, wey, bien a gusto, no bien rico, bien a gusto. Ah, okay. Resulta que agarré el vuelo directo de Hermosillo para acá, para Monterrey. Pues yo me bajé bien a gusto, bajé mi computadora y mi bolsita, la buchona, ya sabes, ¿no? Sí, la mariconera que le llaman. Ándale, de eso es así. Y yo pues ya cuando llegué a la casa, iba a agarrar una bufanda porque estaba haciendo muy fresco. Pues la pinche maleta la dejé arriba en el avión. Ay, la maleta, madre, de mano. Y como era Wall Inter, era así con escala.
En Cancún la pinche maleta. Pues qué hijo de la y yo aquí sufriendo allá y el otro bien a gusto en playas pues, paradisiacas, orgásmicas de esas. Pues que es, se la traiga brincos pues allá sí, pues en Cancún, güey. Ah, pues mándale un WhatsApp luego. Y sí está allá, güey. Sí, es verdad. No son payasadas, me quitaría la nariz, pero la traigo pegada. No, así no. Me acaba de pasar a mí porque estuve en Tampico, compadre. ¿Tú qué, no me habías preguntado, pero yo estuve en Tampico. Porque estaban con el pendiente. Sí, saludo a toda la gente que estuvimos ahí en el Hotel Maeva Miramar. Ahí estuviste. Compadre, pues mira, humildemente. Mira. Ahí estuvimos. Okay. Jalando y en la feria, toda la gente de la feria. ¿Jalando qué? O sea, trabajando. Ah, okay, así okay. Se dice acá en Monterrey, jalando. No, allá en Hermosillo también dice jalando, pero dices jalando y la gente se va con otras cosas. Con otra jalada. Sí, pues, es que así somos. Así, como también chiquito el pueblo, entiendo. Ajá. Y ya llegué yo aquí y igual la maleta, compadre. Es que no sé por qué se pasa que se traspapelan ese pedo. No se traspapelan, como que se transmaletean. Ándale, sí. Entonces, que las bandas. Oye, que la banda, le dije, no, yo no traigo banda, no, nomás. La banda limón, ¿qué anda haciendo? Fue lo que yo le dije, pero dijo, no, las bandas que donde ponen las maletas. Dijo, no, ya fui, no está. Pues ya fui yo a la recepción. ¿Hacerla de pedo? Sí. Dije, ¿mi maleta dónde está? Dijo, pues no sabemos, pues usted la traía. Le digo, pues sí, pero no la encuentro. Se me perdió. Dijo, ¿de qué vuelo? Dije, más o menos como este vuelo. Y no me la encontraron, compadre. No la he recuperado. No la he lo recuperado. Lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó? Venía, pues venía también de allá, a los United States. Hueles así a gringo, sí, güey. Sí, huele a gringo. Huele a Whataburger. No, hueles a Circo K. Hueles a Whataburger fría. Ya no somos de Whataburger, compadre, ya somos de In-N-Out. Ay, hijo de su puta. Oye, qué ricas están esas las In-N-Out y las malteadas, compadre. Sí. ¿Pero qué significa In-N-Out? O sea, in, que adentro. Vas a comer, y out, cuando vas a zurrar. Ah, pues In-N-Out, ya entendí. O sea, comes y zurras. In-N-Out, para eso sirven, para limpiarte la pinche masa nada más. Fíjate, pues ya sé que Hermosillo está muy chiquito, la primera vez que pusieron una tienda bien diferente, pusieron uno por O. ¿No poró? Sí. ¿Cuál es esa? Pues son los Oxxos, pues, pero yo no sabía que sí se decía. ¿El ¿Qué te pasó? ¿A mí? Sí. No, nada, estoy que la madre. Chica, vos no, que venía del otro lado. Ah, pues venía del otro lado. Ahorita que están diciendo los vuelos me acordé, güey. Oye, yo venía así dormido a toda madre, güey. De repente... Señores pasajeros, con destino a Monterrey, Nuevo León. Lamentamos decirles que... Se me está parando esa chingada, güey, no hables así. Así en el avión se está de parar cada rato, güey, con todos los cables. Estimados pasajeros, con destino a Monterrey, Nuevo León, en el vuelo 745, en un Boeing 136. Vamos a decir nada más, queremos informarles que se nos han quemado las alas. Todos, no mames, yo me desperté, dije, ¿cómo le hablo para la familia, para despedirme de algo? Un mensaje, agarré una pluma, compadre, que empecé a escribir ahí, en lo que está en una revista de lo que tiene la guía, empecé a escribir, pues los quiero mucho, páguenle a fulano, a perengano, a este no le paguen porque se portó bien ojete, porque me cobró, bla, 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 bla. Y todos, no puede ser. Sí, lamentablemente se nos han quemado las alas. Güey, gritadero, todo res y la chingada. ¿Pero cómo? ¿Qué vamos a hacer? Pero no se preocupen, porque todavía nos quedan las pechugas y las patas. ¿Se ve cómo las alitas del pollo? Yo pensé que era tarde del avión. Fíjate que me quedé preocupado, hijo. Y a la vez me quedé sentido. ¿Por qué? Porque no escribiste, dejen el programa Chilinflas, porque yo ya no voy a estar. Ya no alcancé, sí. Porque me lo dijeron. Yo me quedé preocupado y a la vez sentado. ¿Por qué? Porque en el que yo venía no se quemaban las alitas. Se le quemaban los huevos. Pero le quedaron. No, mijito, es que conmigo esos temas son muy delicados. Ah, ok, sabe. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando yo estaba chiquito, cuando tenía 6 años, me pronosticaron cáncer de testículo cuando tenía yo 6 años. Es neta, güey. Neta. Yo cuando tenía 6 años me operaron, me quitaron un huevo. ¿Y luego, güey? Pues tengo uno. ¿Tienes un huevo nada más? Tengo un huevo y no es verdad, es real. Ah, que lo enseñe. No. Es que lo que pasa que la otra vez, no es en serio, güey, me quitaron un testículo. Pero va, qué curioso. ¿Cómo me ha funcionado eso para poder estar con las mujeres? Como que les da curiosidad, güey. Es que no, dice. A ese también me da. ¿Tú también tienes un huevo? Pero nunca... yo lo perdí. Y si los juntamos, no. Fusión. Compadre, no, tú eres univíparo. Van a ser huevos rancheros. Entonces mi compadre es univíparo. ¿Univíparo? Univíparo. Unihuévaro. Pero es en serio, pero digo, me ha ayudado. Y la otra vez,
¿Verdad qué curioso? Yo tengo la ventaja de hacer la posición del pirata. ¿Del pirata? Sí, ¿cuál porque, es esa? Porque le pones los... Normalmente tú le pones los dos guas en la cara, le pongo uno y yo nomás le tapo un ojo. El otro acá como espada acá para arriba, yo curado. Neta. Y si lo intentamos, ¿vale cómo se ve? A ver, chile inflas. Estaría chido. A ver si no ser... Pues quítate un huevo, pues. No, no, es que... No, tú sí tienes dos. ¿No? Así le pasó a una amiga, güey. Nada más que la amiga, güey, de cuenta, güey, que estaba con un amigo, güey. ¿Y luego? Estaban juntos en el... Pues ya en la noche de bodas, güey. El vato era torero, güey. Y la muchacha era muy decente, va, según esto, güey. Entonces, pues en el día de la boda, pues empezaron con su quién te quiere, quién te quiere. ¿Sabes cuál es el quién te quiere, quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere, quién te quiere? ¡Ay, güey, quieto, presito! Nada más tienes un... ¿De qué lado tienes el de... Me quitaron el derecho, tienes que hacerle de este lado. ¿Quién te quiere, quién te Ándale, quiere? Ándale, cuidado. Y ahí está. Y luego el vato, pues empieza acá, güey. Entonces la muchacha se dio cuenta que no tenía un huevo, güey. Y el vato, pues, callado, y la vieja no le decía nada, güey. Y de repente que se de... Como estaba nublado, pues, para adentro que va a llover. Y empezó y se dio cuenta que no era virgen, güey. ¿Quién era virgen? La muchacha no era virgen, güey. Ah, ¿no? ¿Y luego? No era virgen, y le dice el vato, ¡ay, no eres virgen! Es que están en peligro de extinción esas. Sí, exactamente. No eres virgen, hijo, güey, ¿qué tiene? Tú no tienes un huevo, no te he dicho nada. Dijo el vato, sí, pero yo soy torero y lo perdí en una acogida. ¿Y tú cómo crees que perdí mi virginidad? Una pedrada. Y ahí se ríe la gente, güey. El pinche público, pues. Sí, cama. Una cheve, compadre. Pues, ¿una cheve o tequila? Es que sinceramente, por el cambio o de... O agua. Es que no tomo. Ah, no, pues no tomes, güey. De mi bolsa. No, ahí hay agua y hay coca. No, dame una chinga. No es a huevo, güey. No, si no estoy pisteando. No. Me estás haciendo carrilla, ¿verdad? ¿Te fijas? Pásame un agua, compadre. ¿O quieres un agua? O la combinamos. Ahí está. La combinamos. Ahí está. Una agüita, compadre. Esta es para ti, mijito. Mira, vete a la tomar allá afuera. Ahorita viene. A chilinflas, ¿no? No, yo traigo mi vaso. Mira. Avéntalo para allá de una vez a chilinflas que ya está quemado. Avéntalo para allá. Qué pinche fresón eres, chilinflas. No, no es mío. Me lo regaló. Como el mío se me quedó en la maleta. Me lo regalaron los de Honey Mustard. Pues dame un bote. Chingue su roña. Te voy a seguir la cura. No, ya no, güey. Es que ya no te... Está bien. No se va a poner hasta los huevos. Nomás se va a poner hasta el huevo. Hasta el huevo. Es que mira, hay ventajas. Mira, yo soy medio huevón. ¿Eh? Yo soy huevo entero. Dale, culo. Oye, y... me hago pendejo. Oye, deja tú cuando me dicen las viejas que eres un hombre que pocos huevos tienes. Pues no me afecta. No me afecta. Es real, no son mentiras. Pero qué bonitos ojos tienes, compadre. Bésame. luego. Es que sí tienes ojos bonitos, compadre. Sí puedes acercarte. Mira. I was a quick, wet boy. Ahí, compadre. Iba a hacer rodar, perdón. Sí, ahí, güey. Tío. ¿Cuántas veces te dicen el día que qué buenos ojos tienes? Pues cuando llego a salir. Esos ojos a mí me gustaría tenerlos, compadre. ¿Así? Aquí así. Ahí nomás. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué no acá? ¿Por qué aquí arriba? Para que la vea. No, para que me estén viendo hacia arriba. Que esto y que el otro, salud. Salud, salud. Salud, salud. Que esto y que el otro, salud, güey. Por ¿y por qué no le das una de esas culos? Le das una de la otra. No, está cerrada, güey. Ah, qué pendejo. Sí, hay que abrirla, te wey, estoy diciendo que no tomo. Ni siquiera sé cómo se abre. Pero, bueno, ahí quedó. Nada más. ¡Eche, compadre! Un saludo para... Bienvenido a Monterrey. Un saludo para mi compa Juan Gutiérrez, a Basura Galáctica, que gracias a él no me morí de hambre en la pandemia. Oye, güey, platícanos tantito. ¿Por qué estás aquí, güey? ¿Por qué dijo Chilinflas? Pregúntale, güey. Pregúntale. Oye, espérame. Ay, ¿ya le agarraste el sabor? No, por eso lo estoy tomando. ¿Hoy está buena? No, y fresca más, güey. Oye, no gratis. No las has probado recién hechas, güey. Ya tienen como 3 meses. Esperamos que han sobrado aquí. Azorrilladas. Allá en Hermosillo se dice azorrilladas. Se dice cuando se caen ahí. ¿Aquí también? Sí, aquí también. O sea, que son casi las mismas palabras las que usamos. Compadre, haz de cuenta que somos casi hermanos. Pues casi. Nomás que le faltan las playas a ustedes, es lo único. Compadre. No, chica, aquí hay una en Apodaca, en las colonias privadas. ¿El camión a la playa también la tenemos? Sí, en Guadalupe, la colonia de la playa. Tú, yo quisiera que los cerros de allá Hermosillo se vieran como los de aquí, verdes, bien a gusto. Aquí sí te puedes ir a coger al cerro. Sí. Allá no, son puro pinche motores, todo el mundo te ve acá, güey, no mames. Imagínate. Puro chaparreros. Exacto, así como estuvieras cagando. Imagínate. Y aquí un chingo de árboles, bien a gusto, nomás se ve la cabecita que nomás dejan golotear. Nomás así con sí te has aventado la bronca en un monte. La bronca. O sea, el palo. Ah, yo creí que era una posición. Dije, ay, ya van a hablar de posiciones sexuales. Porque, aquí. Bueno, mira, es que no te quiero hacer tantas preguntas fuertes porque al principio tú eras un payaso de infantil.
Yo soy heteroflexible. Oye, ahorita, sí. Y ahorita ya te arrastra la porronga. No, nunca me creció así. Es que lo que pasa es que como tengo huevo, no me los termina de jalar para abajo. ¿Entiendes? Okay. Oye. No, es que mira, es que yo empecé como show infantil. Ajá. Y curiosamente, ya cuando empezaron las redes sociales, pues yo empecé a subir mi contenido para adultos, pero yo no quería subir show para adultos porque... Como yo subía el show infantil, yo no quería que la gente viera eso. Pero dije, oye, pues si las redes sociales no son para niños. Claro. Y dije, pues voy a empezar a subir mi contenido. Y desde ahí hasta que un día se me hizo viral un video, 150 reproducciones. ¿150,000? Y todas eran mías. No, no, se me hizo viral. Y ahí empecé a subir los videos bailando en el 2015, 16 más o menos. ¿Y a poco todavía bailas? Nah. Sí, bailo, mijito. Nah, no. ¿De qué bailas? De todo. Sí. Yo bailo zapateado, cumbia, banda, reggaetón. Ponle marimba, compadre, por favor, a ver si baila marimba. Mana, mamina, compadre, aquí bamba, pana, compadre. No, marimba. Esa es la que le sale más feo. Con un urraca famosa, la moda la sale. ¿Me pasa para allá? Súbele, súbele, compadre. Es que la tienen que regresar. Así, mira, así da. Ah, pero déjame quito el saco. Déjame quito el saco. ¿Por qué no se quita el saco? Porque tiene la camisa rota. ¿Vienes de una boda o qué pedo? No, lo que pasa que me invitaron, vengo de Monterrey porque me invitaron a un evento especial. ¿Ah, sí? Es real, sin payasadas, me invitó mi amigo Marco Vargas, es el diseñador de los artistas, le dice. Sí, compadre, sí. Mucho gusto. Y tiene un evento especial este próximo jueves. Me cansé, no sé. Este próximo jueves 13, ahí vamos a estar. Se carrilla, no me cansé. ¿Eres negro o blanco? No sé qué estoy viendo ya. Pero la pregunta que le hiciste al principio. ¿Cuál de todas? No, ese nos olvidó, güey, de la que... ¿Por qué está aquí, güey? Mijito, bueno, ya lo pasado, no te enganches con las cosas del pasado. No, no, no. Para que sepa, porque me está echando carro que la chingada. ¿Qué aportó el señor? ¿Aportó algo contigo? No, sí. El muchacho. Pues, ¿quién te dijo de aquí? Diles. ¿De ahí? No, o sea, de aquí, de este lugar. No te enojas, Tito. No, ¿qué pasó, güey? No empieza a temblar, güey. No, es que no sé a quién más tenerle miedo. ¿Qué pasó? Platícanos, güey, no pasa nada. Es que yo venía para acá y le mandó un WhatsApp. ¿Quién? A él así. Él me iba a venir y me dijo, yo no, mijito, ¿qué va a hacer? Manoche. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Te invitó Chilinflas al programa. Chilinflas, me dijo, no hay pedo, mijo, yo me estoy cogiendo a los de ahí, mijo. No, nomás al productor. Nomás al productor. Ah, nomás al productor. No, o sea, nomás al productor le avisé. ¡Ah! Y le mandé el teléfono. O sea, que está. Ahora tenemos que estar agradecidos contigo porque invitaste tú a Totito. No, agradecido con el productor que tomó el teléfono y le marcó. Agradecido con el de arriba, güey. Pero y con más el arriba. Más arriba. Y de ahí de todo. Pero sí, mamá, no, güey, ¿qué más hacer? Pues vamos, jalado yo. Y le dije que casualmente voy para el programa. Pues te vuelvo a invitar. No es cierto, muy buena atención me dio aquí pues el chilifle, bueno, la verdad. Cabrón, qué bueno, güey, que viniste, güey. Te agradezco bastante, gracias, güey, de verdad. Beso de tres, beso de tres. ¿Alguien del público? Aquí no puedo jugar con eso porque no te si nos vale madre, güey. A mí también. A ver. Mijito, tengo un huevo y lo digo, me vale madre, no me andan dando vergüenza darme un pinche beso con estos jotos. Es más, ya se dio un beso con Brincos Dieras también. Sí, un beso. Corazón, quedaste pintado así, güey. Sí, ¿no lo viste el video? Se dieron el beso del payaso. Así, así. Nada más que está editado el video, lo recortamos porque y luego no nos desmonetizan. Va, venga. ¿Ya le sacaste? Sí, estamos tomando toda madre, güey. Oye, déjame nada más, entrego aquí el saco. Está diciendo que... Este el 13, saco... ¿el 13 qué? ¿El jueves 13? Jueves tre- yo, el yo jueves 13. ¿Te lo vas a llevar con mi amigo... Marcos. Marco, ahí estamos en la pasarela que se va a hacer un evento privado, ahí van varios artistas, está cordialmente invitado. Tito, tengo evento, güey. No hay pedo después. Ah, bueno. Es que nada más tengo el pase para uno. Ok. Va a ir chilitas entonces. No, si quieres ver tú, compadre. No. ¿Dónde va a ser el evento? ¿Es público? Como no conozco. Es un evento privado. Okay. Pero yo le estoy haciendo la invitación cordialmente para que vaya. Y va a haber sorpresa. Ándale. No, y a toda madre. Dice que va a haber barrio, va a haber culito. Va a haber culito, sí. Digo. Así está un vato con una vieja acá en chinga, güey. Y dijo, ¿cómo le hago para confesarle que tengo otro? Güey, no mames, que tengo otra, güey. Ay, güey, su pinche madre, güey. Y entonces estaba con el compadre, tengo una cita con una mujer, nada más que, güey, con la que estoy saliendo, güey, no le puedo confesar que tengo otra, güey. Me dijo, compadre, usted cuando esté haciendo el amor con la muchacha. La muchacha. Chula de Chihuahua. Dígaselo. ¿Sabes qué, amor? Tengo otra. Y se lo va a perdonar porque está en plena acción.
De veras, compadre. No, pues estaban acá en chingue. Llegó el momento. En el quién te quiere, empezó y estaba, no, y la vieja bien cachonda, bien prendida. ¡Ay, más! ¿Cómo así, decía? ¡Ay, más! ¡Así! Porque como que era bien religiosa y bien positiva, güey. Porque nada más decía, ¡Oh, my God! ¡Yes! ¡Oh, my God! Y estaba en chinga. Y el vato dijo, se acordó del compadre. Dijo, no, hombre, ya que está bien prendida, güey, aquí le voy a decir, vieja, pues te confieso que tengo otra. Dijo, ¡ay, pues métemela por el culo! ¡Qué miedo, ah! Ya estaba bien prendida, güey. Ya estaba bien prendida. Es que sí es cierto, cuando estás ahí en la mera acción, les puedes decir lo que tú quieras. Puedes decir, no se enojan. Güey, les haces así, te peleas. ¡Qué simple eres! Güey, la hacen de pedo, güey. Y las tienes así en el mero. Bueno, cuando el palo está bueno. Sí. Si el palo está bueno, le puedes jalar los pelos, la cachetea, no hay pedo. De, güey, de esas veces que se hacen como caricaturas japonesas. Que le estás dando. Güey, ¿por qué le pegan zapes en la cabeza? No sé, güey. Empiezan a hacerle así. Y lo empiezan a llorar así. Bien raro. Parecen espasores de Zacatec. ¿No las has visto? ¿Nunca te ha tocado una de esas? No, güey. No. No. Es el famoso Squirt. ¿Squirt? Es eso, Squirt. Aquí no las conocemos, pero... No es Pokémon. No, aquí las conocemos como refresco de toronja. No, mijito. Nada más que sí. Esa es más dulce, la otra está más salada. ¡Ay, hijo! ¿El Squirt? Sí, pues. No, la chocha. Ah, la chocha. Y, sí, pues por eso de ahí sacaron la canción de la guasa. ¿Cómo va? ¿Cuál es la canción de la guasa? La agua salada tomé. Este es chiste. Que me sé tu mejilla. Ay, ojera. Tu beso le regalé. ¿Por qué? Como cuando eras chiquilla. Saludos a mi compadre Chuy, que está ahí trabajando con los Tigres del Norte. Le mando un fuerte abrazo, mi Chuy, sabe que se le estima y se le aprecia. Ahorita me acordé de usted por la canción, pero como quiera, ahí nos escribimos siempre por WhatsApp. Ah, también. Ay, DJ Bayus cumplió años, compadre. DJ Bayus también cumplió años, sí, es cierto, mi compadre DJ Bayus cumplió el domingo. Qué chingón, güey, que cumplió años, que se festejó, que no nos invitó. No, sí nos invitó el domingo, va, compadre, pero no pudimos seguir. No, dijo que trajo de lo que hizo carnita, ahorita nos va a dar. Ah, sí, también trajo chili dog y todo el pedo. Y aprovechando ahorita que ya estamos invitando a toda la raza a muchos lugares, yo les quiero decir que mi compadre Elías Medina, compadre. Ah, sí, tiene, compadre, un evento, pero mamalón, increíble. Sí, compadre, señor. Es un evento que va a tener este 12 de mayo en Monterrey, Nuevo León, compadre. Y nada más y nada menos que en el pabellón. Pues de pabellón. Hay que ir. Hay que ir. A ver si me pueden poner ahí la imagen, compadre, para que toda la raza sepa exactamente los detalles de este gran evento. 12 de mayo en punto de las 9 de la noche. Elías Medina en concierto, compadre. Oiga, compren sus boletos ya porque ya se abrió la otra área y ya se está llenando, compadre. Créeme que estoy muy orgulloso de ser su amigo y otro de que todo lo que ha logrado mi compadre Elías Medina. Es un compositor, compadre, y un cantante que la verdad... O sea que es cantautor. 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 Si usted tiene la oportunidad de estar aquí en Monterrey, güey, vaya a ver ese evento. Yo lo invito, es más. El 12, compadre, y el 12 de mayo, compadre, va a estar ahí en el pabellón M para que la raza que esté aquí le quiera regalar algo, pues que a su esposa, que a su novio, que a su novia. Oye, mi amor, te tengo una sorpresa para este 12 de mayo. No. Sí, te voy a llevar a ver el concierto de Elías Medina. ¿Por qué, güey? Porque ya va a ser el 10 de mayo. Exactamente. Entonces, ya en el 10 de mayo, compadre. El día de las mamadas. El día de las mamadas. Entonces, ahí le puede regalar el boleto. Ya lo puede comprar. Ahí viene, ¿dónde lo puede comprar? La verdad no la llego. Pero va a estar muy chingón, compadre. Con muchas Ticketmaster. En Ticketmaster. Con muchas sorpresas, porque mi compadre Elías conoce un chingaral de gente. Siempre. Y créame que no se va a arrepentir de ir a este gran concierto de Elías Medina. Se la va a pasar muy chingón. ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a cantar? ¿Qué va a llevar? ¿Se va a encuerar? No sé qué va a pasar, güey. Así que hay que ir, por favorcito. Y aparte, oye, para celebrar también a los maestros, por eso es el 12, para que vayan las mamás y vayan los maestros, porque el 15 de mayo es Día del Maestro. Oye, Día del Maestro. Oye, ¿cómo han cambiado los pinches maestros de ahora en los tiempos de ahora? ¿Por qué? Es que, bueno, a mí me tocó todavía que los pinches maestros te jalaban los pelos, güey. ¿A qué te hacían acá? ¿Nunca te tocó a ti? Sí, sí. ¿Te tocaron, chamaco? Los reglazos. Ándale, así te ponían el así borrador, los deditos. El borrador así. No, te ponían fundido la maestra así en la cara. No, güey, no, te ponían así los dedos. Te ponían y te agarraban, güey, y no les podías decir nada.
Y le decía a tu mamá, qué bueno que te pegaron todavía, te decían cosas. Y ahora ¿cómo son las maestras? No le, ay, mi niño, qué bonito, mi niño, qué bonito. No le puedes decir nada. No, te van a decir, les hablan bien bonito, así bien curiosito, y no le pueden decir nada. No le pueden decir nada. Es que todos los tiempos van cambiando. Es más, mira, ¿tú sabes por qué en los tiempos de antes se usaba que las familias tenían 15, 20, 30 chamacos? ¿Por qué? Por la mala información. Mala información. Ah, yo pensaba que porque eran muy cogelones. No, aparte, pero la mala información porque las abuelitas de ahora te dicen, le decían, ay, mi hijita, ten cuidado, no salgas, que no te agarren la mano, porque va a salir embarazada. Güey, ahí se la estaban cogiendo, güey, no me agarres la mano nomás, cabrón, hijo de su pinche madre. Y pues, ¿cómo fregados, pues? Y sácatelas a la madre. Oye, pues no me agarró la mano, pues, si, no me agarró la mano. Y traca, y ahí estaba nomás, no me agarras la mano. Y por eso salían embarazadas las chamacas. Por la mala información. Por la mala información. Pero ahora ya están más informados. Exactamente. Ya sabemos más cosas. Es que son por las redes sociales, mi hijo. No, son por los preservativos que venden. ¿Qué es eso? Los condominios. Los condominios. Los guardamecates. Ah, lo que pasa es que yo me pongo globos. Globos. Sí, globos de figura. De esos largos son como condones papayazos, pues entiendo, yo les digo globos. Mira. Sí. Compadre, el señor ahí lo puedes ver, no tendrá huevo, pero está pipión. Sí, exactamente. No, yo, deja tú, lo puedo meter con tu huevo, mijito. Como que el huevo, que el escroto que le sobró de acá, se lo metieron al ¿el qué? Ándale. El escroto. Lo agarro así. ¿Así se llama o no? Es que mira, curioso, ahorita que tocas ese tema, yo no entiendo. Porque los vatos dicen, tengo rascada en el huevo, güey. El huevo no se puede rascar. Es rasquera en el escroto realmente. Exactamente. Imagínate yo con apúrate un huevito. Porque Mario Alberto. Imagínate yo con un solo huevito así, la bolsita sola así. Sí, triste. Ahí donde va a rascar el cuerito. De esa que le estiras así. A gusto. Y el huevo no se puede rascar. Oye, es verdad. Yo sé que es verdad. Es verdad. Es neta, güey. Es neta. Sí. Lo que sí también es neta, compadre, que ya tenemos la mejor música aquí, güey. Con un excelente amigo. Porque todos los que traen ahí, compadre, son una agrupación. Neta, compadre. Son un grupo. Con toda la experiencia del mundo que tienen tocando, más de 35 años cada quien. De edad. Júntalos, imagínate. Así, compadre. Compadre, ¿y de dónde vienen ahorita directamente? Compadre, ahorita vienen directamente, yo creo que de la camioneta, porque andan batallando, yo no sé si no puedo. No sé, pero veo uno convaleciente, veo uno raro, siempre anda innovando, siempre haciendo pendejadas, pero ahorita lo vamos a ver, porque ya está aquí en el estudio, nada más y nada menos que mi compadre, Kevin Contreras. ¡Kevin y los tres! ¡Tributeros! ¡A la madre! ¿Qué te pasó, hombre? Bienvenidos, raza. Caray. Bienvenidos. ¿Cómo onda, compadre? No, oye, chingaralal de gente que hay. No me lo tires, esta vez sirve. Échemele más agua a los frijoles, qué porque bueno ya vinieron. Se va a valió madre este pedo. Ay, ¡ya valió madre, compadre! Que no les echen agua a los gremlins. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué te pasó, Kevin? ¿Qué pedo, güey? A ver, güey, pues, ¿dónde vas a estar? Aquí. Hazte para allá. Pero no mames. No, porque viene de él y se acaba el pedo. A ver, güey, este para acá. Ahí está. Y luego ese. Ese para acá. Ahí, compadre. Aquí. A la madre, no nos taparás. Y este aquí. ¿Te subo la bragueta o si andas bien? Oye, es que estaba meando ahorita. No me chingues a tu madre. ¿Cómo andamos, compadre? ¡Ay, mi compadre Totito! ¡Con madre! ¡Jovenazo! ¿Qué andamos? ¡Mi compadre Chilinflas! Ah, chinga, pero este no estaba en el flyer. Padre. Yo te saludo. No, sí, compadre. Ya se lo hemos explicado un chingo de veces que no estaba en el flyer. Compadre, es que está. Él me invita a que cuando yo quiera, yo venga aquí a su rancho, compadre. Ah, chinga. ¿Sí lo invitas o es puro pedo? Al chile no. Se te va a echar no, no se me ha pasado, güey, decirle. Oye, que está correctamente invitado. Güey. Pero oye, entonces, ponme las muletas aquí a un ladito, güey. Como chingados que no, güey. ¿Qué te pasó, güey? Donde yo pueda ahorita agarrarlas, güey. Pero, ay, tu pinche madre. Oye, pero ¿qué pedo? Las, ¿sí estás malo o puro pedo? No, sí. ¿Sí? Ahora sí. Y ya no, o sea, no puedes caminar sin las muletas. Puedo tantito, güey. Está haciendo el casting para la película de Iron Man. A ver, pélatela tantito, güey. ¿No te gustó, güey, por ellas? No, hombre, aquí nos quedamos. No, hala, amiguito, como la berbelecha, así, bríncale, no hay pedo. Me la pelas. Ay, sí. Verás si no. ¿Y, pero te la pelo y luego brincas o no, cómo es? No. Oye, ¿qué onda con Chilinflas? Me pensé que éramos mira, güey, para tres. Que no veas que soy mala onda, güey. Aquí está, güey. Gracias. Se lo va a aventar más lejos. pero ¿qué te pasó, güey? Estamos grabando el Moscas. El Moscas.
¿Y luego? Estábamos grabando el Moscas, ya ves que somos bien es y que no. Necesitas platicarnos parado. Porque aquí no es una falta de respeto, güey, que todos estamos parados, tú nomás sentado. No, no, pero si quieres, siéntese. ¿Entendiste? No, güey, no mames. No hace culé. Dale despacito, güey. Dale despacito. Así. Las mami mame siempre en todos lados. ¿Y ahora? No, no, güey. Así no, güey. Oye, ya hasta me asusté yo. Si ustedes lo hubieran oído, que todo. ¡Ya, güey! Ahora sí parecía que es Gal. ¡Tengo, güey! Igualito. Eres tú, güey. ¡Ah! ¡Ay, dijo, dijo el doctor que metiera el pie en algo de lado. No, pendejo, pero ahí no, güey. La cheve no. Ah. No, que la pusieras de lado. ¡Ah! Oye, pero siéntese, estamos en su casa. La chica, pues ahora es un rancho o es su casa, güey. No, o sea, como es de la casa de gente regia, como tú. Así ya lleva 20 años yendo y nadie le invita, gente regia. Hey, güey, ¿qué te pasó, Kevin? Estábamos grabando el Moscas. ¿Y luego, güey? Y ya es que somos bien invitados, el Valero y yo. Ajá. Invitamos a un luchador, a Epidemius. Epidemius. ¿Qué hijo? Dicen, cabrón, no, nada, porque le dije que son actores. Y dijo, luego, güey. No, no somos actores. Ya, nada, me pinches culos. Y no sé qué. Y se agarró como el Chessman Adrián Marcelo, güey. Así. No mames. Entonces me agarra así de los huevos. Porque, pues, uno que está sobrado. Oye, ¿qué de se huevos. ¿Qué se siente que te agarran de los dos huevos? No, me compadre, bien a gusto. Es que wey. No sé si estabas, pero él no tiene un huevo. Sí, wey. Supe, güey. Sí, supe. De hecho, mira, me puedo cruzar bien a gusto de piernas así. Y no me lastimo. Está bien, güey, gastas menos en rastrillo. No, es la misma, es lo mismo que tirar de pelos, vamos. No mames. O sea, ahí sí sale puñetazo. Me agarró de los dos huevos. Los dos. ¿Qué? ¿No sientes gacho cuando digan? No, yo sí puedo correr a gusto ahorita. No, me agarró los dos huevos y en la pinche silla. Entonces me hice un esguince nivel 3. Pero eso fue el martes. ¿Cuántos niveles ¿Ese, hay? ¿Qué platillo de comida? Ya de ahí yo no sé cuántos niveles hay, pero me dijo el vato que... No, pues ya sigue la quebradura, ¿no? Yo creo que sí, ya. O eso pudo haber sido un esguince o quebradura de rama verde, la que le hice. ¿De rama verde? Sí, la que no se te troza. O sea, sientes el mismo dolor, pero no se troza. Por eso es como... El puro como la... ¿Cómo sabes tanto tú, chico? Pues digo, me ve en la cara. También ha de meterse a los consultorios ahí en el IMSS. Es que, en serio, temprano. Así se llama. Mira, si nos está viendo un quiropráctico, que nos diga. ¿El qué, güey? Quiropráctico. ¿Y ese qué hace? Son los quiroprácticos. Yo les quiero presumir, compa, ahorita que te vi con la pinche botota. ¿Los dos huevos? A huevo. A todo huevo, dice. Yo me aviento a la posición del solitario. Sí, ¿cuál es? Ese está huevito solo afuera. Y me imagino la cara, porque la otra le puse unos taquitos. O sea, de tú no puedes ir a trabajar a municipio o a gobierno del estado. ¿Por qué? En la mañana, porque nada más está rascando los huevos. le dicen que llega hasta las 10. Véngase a las 10. Lo platicó Garo cuando trabajaba en gobierno. Dijo, diga, ¿qué hora se entra? Y digo, me dice, como a las 12, una. Le digo, pues, ¿qué nos pone que es a las 8? Sí, pero de 8 a 11 se rascan los huevos. O sea, que yo soy de medio tiempo, entonces. Sí, le entendiste. Traes un chingo de esas. Traes un chingo de esas, güey. traigo sombrero nuevo. Ya lo vi. Oye, es lo que yo quiero presumirle a la gente, güey. Quiero que toda la raza, ahorita aprovechando que son un chingo, que pongan una canción, güey. Lo que ustedes quieran. Y en la rola, güey, la van pisando a toda madre. ¡Ah, sombrero! Que no quiero aguadar, compadre. Pero una canción cortita, güey. No vas a poner una pinche de 3 horas, güey. No. Algo que de manera que quede bien estrenado el sombrero por todos los tributeros. Porque quiero que se vaya aguadando, güey. Porque cada que son nuevos, güey, están duros, güey. Están duros. Pero, ok, bueno, vamos a estrenar el sombrero de Tito el Ranchero. Sale, compadre. Échale, compadre. We'll be right back.
rollo, güey. El pollo ya puso un huevo. Pero póntelo. Ahí está, compadre, bien estrenado. Le matemos otra gracias, chinga. Gracias. Ahora la camisa. Hay que estrenar la camisa. Imagínate. ¿La camisa por qué, güey? No te quiere ver bichi nomás. Yo nomás, güey. ¿Sabes cuánto me costó la camisa, güey? Más o menos algo así por el estilo, una buena cantidad de ¿cuánto? Dinero. Dime una cantidad. ¿Lo quieres en pesos mexicanos, en yens? En pesos. No, es que no manejo esa calcúlale. Es que no manejo el peso yo. ¿Qué? ¿En dólares? Tampoco. ¿En yen? Es que no sabía que se cobraba por venir a estas cosas. ¿Cuánto le calculas que me ha costado la camisa? Yo la calculo. Más o menos. Oye, viene con la espalda larga incluida. Que sí, toda madre. Dime un número, que tú quieras. 2855.33. Me costó más. No. Chale. No mames, neta. 5535.23.65 centavos. Me costó más. Ándale. Oye, no, espérate. ¿Pero te salen blancos o transparentes? Pasa, así me los tomo. Es que cuando son transparentes son de mentirita. Dos huevos me costó esta mamada. Oye. ¿Cuánto costó oye, esta? Yo, a mí nada más me alcanza para medio litro de leche. ¿Cuánto costó esta? Esta me costó un huevito. No, ¿en serio, amiguito? Oye. ¿Pero vino desmaquillado o qué, mi compadre Totito? No. Ah, no, perdón, yo estaba viendo a Freddy, el tecladista. Oye, se parece. Y se parece a mí. Oye, pero yo no tengo la nariz así abajo de esta. ¿De chile morrón? Ajá. Ay, pero se le ven chiquitos. Es que son de godorniz. Oye, sí están igualitos, güey. Sí. ¿Traen el mismo corte de machorra del penal? Oye, sí, cierto. Y los ojitos caídos, así como triste. Sí, triste y caído. También tienes ojos de color. Pero no, pero mira, ve la nariz, mira. Yo me parezco Voldemort. Ven, Freddy. Mira. No, sí está más culero él, güey. Pero ¿por qué se abrazan, güey? Nada más con que se junten, güey. No, Torcuato y Torcuatín, güey. Oye, sí es cierto. ¿Sí se parece? Es que dicen que todos tenemos un hermano gemelo en todo el mundo, ¿verdad? Chile. Dicen. ¿Se parece a tu huevo? Solo. Oye, sí es cierto, igualito. Mira, aquí está el pito y está todo el huevo. ¿Ese qué? Es el huevo que tiene. Y es el izquierdo, bien que latinaste, ¿verdad? Kevin Contreras con nosotros en el rancho. ¡Presente, compadre! ¡Batállale, compadre! ¡Junto con los tributeros! ¡Vámonos, compadre, con el tributo a Impacto de Montemorelos! ¡Venga! Tributeros. Te juro por Dios que te quiero. Mírame, que mis ojos te dicen que muero. Siénteme, que temblando te grito de frío, porque fue tu cariño tan mío y me quieres dejar. Como tú dijo los santos, te juro que es puro este amor que te siento, que es el doble de cielo. Ya cumplió 15 años y ahora es muy feliz.
déjenla que baile y ya se siente grande. Ya cumplió 15 años y ahora es muy feliz. Y dice su mamá que la niña era una chiquilla divina, pues sacaba 10 en la escuela, que era sencillita, muy buena. Déjenla que baile, ¿cómo crees? Ya se siente grande. Ya cumplió 15 años y ahora es muy feliz. ¡Ay! Su hermano dice que en la huerca agarraba pedrada. Déjenla que baile. ¿Cómo crees? Ya se siente grande. ¿Por qué? Ya cumplió 15 años y ahora es muy feliz. Otra vez. Déjenla que baile y ya se siente grande. Ya cumplió 15 años y ahora es muy feliz. Una vez. Déjenla que baile. Caña, 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 caña. Ya se siente grande. Ira, 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 ira. Cumplió 15 años y ahora es muy feliz. ¡Ah! ¡Los tributeros! ¡Ya toda madre! ¡Madre, qué chingón! Estás poniendo ahí que está todo el autotunes. ¿Qué es eso, güey? Estamos en vivo. Si hubiera puesto autotunes, se hubiera escuchado así. ¡Tributeros! Compadre, qué chingo se oye, compadre. ¿Cómo es la voz? ¿Cómo es la voz? Qué chingo, compadre. Tributero. Ay, qué sexy. Tributero. Oye, espera. Se me alborotó la cola, espérate. Tributero. A ver, dale otra vez. A ver, échale, güey. Échale de aquel lado, güey. Tributeros. Tributeros. A ver, otra vez. Tributeros. Ah, está perro. Nada más era cuestión de que te agarraras un huevo. Ey, a mí no me sale la voz así. No, no es eso, es mentira entonces. Ese le va a decir, ¡tributeros! Ah, es que con el, es el derecho el que hace la voz así, el mío es el izquierdo. Es el izquierdo, güey. Exactamente. Pero sientes estar en su rancho. Gracias, oye, claro. Muy malo le salieron los huesos, pero bueno para cantar, ¿verdad? Eso, compadre. Kevin Contreras, compadre. Ya, yo la verdad no había tenido la oportunidad de estar con tributeros. Es la primera vez que los tributeros están en el rancho, compadre. ¡Y se va a prender el cerro, compadre! Y venimos dispuestos a complacer a la raza, compadre. ¡No! ¿Sí? ¡Sí! A mí complace, me quedo mi otro huevo. Dijo que iba a complacer. Traemos. No traemos la rola del huevo Kinder. Traemos algo similar a lo de los huevos. A ver. Tributo a Fito Olivares. La gallinita es la que pone los huevos. Siempre está cacaraqueando. Dale.
Me asusta, dije, otro pinche colado. ¡No, ya no! ¡Déjele que le haga rueda, Juana! Tu carnela, reno que se siente, como un jugo de manzana. Baila como lo hace tu carnela, parece en el alma, me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como lo hace tu carnela, quiero bailar a Juan, me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como lo hace tu carnela, quiero presumirles el saxofón de Diego. Baila como lo hace tu carnela. Échale, Diego. Esto no paso. ¡El nuevo pasito! ¡Ese pasito! ¡Graba! ¡Barbacoa de pozo! ¡Ay, ay, ay! ¡El tequila! ¡El tributero! ¡El pasito de la muleta! ¡Baila! ¡Baila! ¡El pasito de la muleta! ¡Baila! ¡A medio metro! ¡Bala medio kilo! ¡Baila como lo hace tu carnala! ¡Ay, calambra! ¡Ay, qué chingo de madre! Algo así fue. ¡Ah! Me está creciendo el otro huevo, yo creo. No, me sentí una bola aquí atrás, güey. ¡Qué bárbaro, medio qué, kilo! ¡Qué chingón, compadre! Mira, aquí se escucha con madre. Allá estamos arreglando todo el desmadre. Sí, sabemos, pero bueno, por eso pusimos otra rolita para que la raza... Oye, pero siete se metan en su rancho. Muchas gracias, cabrón. Sí, sí, muchas gracias en la transmisión. Está cabrón estar... Oye, se está calentando, se está calentando. Que cambies el micro. Se está calentando. Sí, está cabrón. El bote está sincronizar calentando. El monitoreo, más lo que está en sala, más lo que está aquí, está cabrón. Pero ahí están solucionando para que usted pueda disfrutarlo como debe ser, compadre. Exactamente. Aquí con el ambiente que se vive en el estudio, compadre, la neta, andamos bien calientes. No, el bote también está bien caliente, cámbiamelo. No mames, ¿haz de cuenta que pues le estás...? No, que no tomaba. ¿Sí? Que está no tomando, mames, Tito. Esta no madre está bien caliente, güey. No, yo dije que no tomo, pero de mi bolsa, dije. ¿Haz de cuenta que le diste un trago al culo del diablo, güey? Está ardiendo esta madre. Ahí traigo verdura para el caldo, pinche. No sé si una maruchón. ¿Un maruchón? Maruchón, ¿qué andas haciendo? Mira, ahí está. Este es para ti, este es para ti, este es para ti, este es para ti. ¿Cuál es el que sí se está oyendo? Pásala, no, pásala. ¿Qué pedo? Pásala, yo creo que así quedamos, ¿no? O sea, no sé si sea así. A ver, chécale. Dos. No, ya los en qué hacer. Borrego. Entonces este sirve. Este ya se reataron todos. Y así estamos bien, ¿verdad? Dos. Es para la madre cómo quedó. Dos. Ahí está. Ahí está, compadre. Bueno, yo seguimos. Seguimos continuando con esta música de Jimbo más de la comedia aquí. Oye, es Kevin, ¿cómo se llama el del saxofón? El del saxofón se llama Diego Culo, digo Colon. ¿Y está soltero, casado, divorciado, yo dejado? No, hombre, mi compadre. Es que, güey, si así como toca saxofón, imagínate, Pacho, pa' noche y ya, Diego.
güey. Ay, mujer, te saxofonea la verija. Deja tú y al mismo tiempo. No, güey. Güey, deberías de hacer, güey, no sé, un pinche video porno, qué sé yo, algo por el estilo. Le falta pito nomás y ya es todo. Es que tú eres el que está al lado, güey. No, quién sabe, güey. Ya no soy yo ese. Tú eres el que no quieres que hablar, agarra el verde. Pues por eso te lo dimos. ¿Qué? Micro al que esté en el flyer. Ok, entonces este sí va para allá, este va para acá, así, ¿se escucha? Ahí está. Ok, dos. Ok, este va así, así, ok. No, este va acá, ese así. Ahora sí, vamos a platicar decentemente. ¿Y si los, ¿y si los juntamos mejor? Dice Chile Freddy, mi micrófono. ¿Qué? Sí, bueno, HCCI. Y luego... Estábamos platicando de que Kevin no me con su accidente, hombre. Sí, chingada madre, pero bueno, gracias al doctor René. Y es pronto el que van a ver el Moscas. Ese, el putazo del Moscas lo pueden ver en mi canal de YouTube. Ahí está completito el capítulo. Se cagó que porque empecé a chingarle chingue. ¿Quién te digo por qué chiste? El Epidemius. Este, pero no jala, güey. A ver, ven y dinos, ¿cómo está el pinche pedo? A ver, yo no sé, pero ya me mareé. Ya, ese ya no, dámele ese. ¿Ese ya no? Este ya no. Ahí tenemos el original. A ver. Okay. Hazlo gordito, él sí lo cuida. ¿Te ocuparé? Ah, es de ustedes. Se me hace que llevaba pilas. Ah. Ya me estoy asustando yo aquí, de verdad. Ahí quedó. Okay. Ahora sí, ya estamos bien. Ahí quedó, si no. Gracias. ¿Qué pasó? Pero quiero que sepas, Tito, que sigo el camino por donde dejaste marcado tus pasos. Ando buscando que tú me perdones, güey, para ver si puede otra vez me hagas caso. Pero aparte que te quiero decir lo siguiente. Que te amo. No, que estos vatos, la que le pidas, te tocan. Nah. Compare, la riata. Tributo. Riata. Apréndele, güey. No, si yo soy bueno para cantar, mijito. Nada más que no me gusta exponerme ante el público todavía. Oye, ahí quedamos. ¿Hay que cambiar los micros? No, hay que cambiar los invitados. Los invitados. La raza va a pensar, güey, que a lo mejor ya no estás en cuestión de la comedia. Ah, no. Ándale, puto, es lo que quiero. Eso. Ahora sí se escuchó. Ay, eso está yendo por madre. Vamos, okay. Sí, no, pero ahora, pues andamos con esta onda que en la pandemia surgieron los tributeros, pero seguimos con haciendo shows de comedia, que es realmente lo que, pues, nos dedicamos. Semana. Exactamente, que es pura comedia, 100% garantizado. Lo de los tributeros, compadre, es un extra. Es un extra. Oye, pero sí los he visto también. Sí, también los he visto anunciados que se presentan con los tributeros. Hacemos el show juntos de que el espectáculo del bicolor, hora y media y hora y media de tributeros. Y con eso que ya aumentamos el show de los tributeros, compadre. Sí, de manera de que la raza le piense y diga, no, nomás que venga el show de Kevin. Compadre, pero pues, los tratas muy bien a todo tu personal. Pero, pero es que tocan, fíjate, yo no había visto un grupo así, de veras, allá en Hermosillo no se ve este tipo de grupos. ¿En serio? ¿Cómo se hacen llamar? Los tributeros. Así, pero ¿qué tipo de música es? Por ejemplo, está la banda, el norteño. No, nosotros somos gruperos e inmortales. Gruperos e inmortales. Evita el exceso, la leche no, materna se mejora realmente. Ya vi que sí es inmortal, mira, sí, este sí programa. Nunca va a ser a la banda. No, murió. Oye, Kevin, entonces sigues con la comedia y sigues siendo desmadre. Así ¿sigues es. Estando en México, compadre? Vamos, de hecho esta semana se estrena un capítulo nuevo de una serie en la que fuimos invitados, pero eso es como actor, güey. ¡Ay, puto! Sí. Haces de todo, güey. En la serie del Junior, ya está por estrenarse, ahí salimos de meseros dentro del narcotráfico. No, güey, a Oscar Burgo le dieron un papel en una novela, güey. No mames. Que el vato estaba bien emocionado, güey, porque le van a dar un papel, no sé si era en RBD, uno, o sea, bien RBD, chingona. RBD. Algo así, güey. Pues no creas que le dieron un papel de mudo. El vato diría cuando, no, me chinguen a su madre. Al final el vato dijo, ¿sabes qué? No quiero estar. ¿Y qué crees que pasó? ¿Y qué dijo? Mataron al mudo. ¡No! ¿Y sabes por qué lo mataron, güey? Porque no quiso hablar. No, y luego deja tú, lo mataron y nadie lo auxiliaba. Espérate. Nadie lo escuchaba. Todavía, ¿verdad? No, no estaba que cuando se sacó el de la lotería, ¿no te lo sabes? Sí, compadre. A ver, ¿cuál pero de todos? No, pero sí no lo sabemos, pero cuéntalo. Pero cuál, cuéntalo tú, compadre. Un chingo de lotería, no nada más una, mijito, ¿eh? El que ganó con la chalupa.
Sí, ándale, el de la chalupa, ese, sí, güey. Pero ese era el del cholo, ganó con la chalupa acá, pues. De hecho, me está contando un chiste. A ver, échame. No, me acordé nomás, no lo voy a contar. No, mames. Pues sí, pues ya se lo saben todos. No, no lo saben. No, pero el público no. Pues pero, sí, pero pinche que viene empieza en... Tu micrófono sí se oye, güey. No, pero aquí le hacemos, no, que se calle la gorda y... No, vale, pinche gorda. Ya me estaba animando por contar chistes, mijito. No, bien ensayado. Ah, o sea que está ensayado todo esto, hermano, yo. Todo es toda esa actuación. ¿No viniste al ensayo a las 3 de la tarde? A las 3 era. Su pinche madre. ¿Por qué no? Y dice que me invitó al programa y por qué chingados no me dijo. Pues para eso te invitamos. No, al programa. Invita completo. Faltó que te dijera, te invito al ensayo. Es que la gente piensa que es así improvisado y ensayamos, güey. No, pero no te invito a coger el casamiento. Este escrito se hizo hace un mes. ¿Hace un mes? Y yo llegué a pegar. Hace un mes que no baila el muñeco. Señoras y señores, aquí está para ustedes. ¡Ay, culos! No la traigo, sí. Me la pelas. A ver, ¿hace un mes que no baila el muñeco? Liberación, ¿hace un mes que no baila el muñeco? ¿Va? Tributo a Liberación. Los bailes muy bien vestidito, zapato y olvidado y bien bonito. Las chicas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco. Una por una la baila el muñeco, todas juntas bailan con eco. Todas juntas bailan con él, te pone triste cuando no lo ve. Aquí la cantamos a toda madre. Allá no la pudieron bailar. Ese Tito viene estresado. Pues un poco, ya saben cómo es uno que quiere darle lo mejor de la calidad para todos y cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a seguir ensayando los programas. Es que era la llegada más temprano, compadre, para poder poner todos los instrumentos, güey. Esos pinches cables los voy a cambiar, güey. Es que... Traigo los cables desde en casa la madre. Y lo reparado por el de Televisa, ¿cómo se llama el que lo repara? Ismael. Fue el reparador. Félix, el reparador. El que se oye. Y el que se oye. No, que la chingada. Pero bueno. Ahorita nos empezamos ahí a acomodar poco a poco. No sin antes recordarles que mi compadre Chilinflas va a entrevistar acá. Te voy a ayudar, güey.
Te voy a ayudar a entrevistar. Vamos a entrevistarlos. Vamos a entrevistarlos. ¿Cómo sí, señores, empezamos por ese lado con los tributeros. Hay que pedirle permiso al patrón. Qué desesperado el muchacho. No, hombre, te los regalo, güey. Está como la pinche canción de Juan Gabriel este, güey. ¿Cuál dice? No, pues alguna debe tener, de esta que tiene un chingo. Si la escuchas toda, algo debe de decir. ¿Qué digo yo? Mi compadre, la rata, la pinche porronga. Ok. ¿Quieres otro bote? No. Vamos. Pues aquí tengo este vacío todavía. Ah. No tendrás un tobillo. No tenemos ni cables, puñeta. ¡Ah! Empezamos por este lado. Compare adelante. Compare. Aquí está en los ritmos, en las congas y en todo el pedo. Tócale para que vean que sí es cierto. Porque luego... ¿Para qué si no se oye? Por eso te digo que no le toques. Que la chingada. Nada más con que diga qué hace. Compare, mi compare. Ugordito. Ugordito, así lo pueden encontrar en las redes sociales. Usted ese es el percusionista. Percusionista. Por eso también. ¿Ya cuántos años? Ya 22 años. 22 años tocando. Ah, ¿tocando? No, nada más 5. 5 años, compadre. Entró chico aquí a la agrupación. A los 18. A los 18, ya pasando la mayoría de edad. Perfecto. Exacto. De este lado tenemos a mi compadre... Alex Contreras. Alex Contreras, ¿qué usted es? Yo soy segunda voz y güiro de tributeros. ¿Y güiro de qué, güey? Ese sí se puede escuchar, güey. A este se escucha con madre. Ahí ya quedó, compadre. Mi un compadre, chelito. ¿Dijiste que te llamabas? Alex Contreras. Alex Contreras. Cotorrín. Cotorrín. ¿Por qué Cotorrín? Pues no estás viendo, compadre. Viajecito de aquí a Saltillo nomás. Es el mejor copiloto. Ya te imaginarás. Oye, güey, ¿sabías que la otra vez andaba que no sé qué, güey, que la madre? Ah, se avienta el chisme de todos, sí, compadre. No, platique, platique, duérmete, chingada tu madre. No, pero está bien, de esos ocupamos. No, pero dormido, compadre. ¿Y a poco también cuenta chistes, güey? Sí. No, pues estoy aprendiendo de acá, de mi compadre. Ya mamaste entonces. Acá tenemos al bajista, compadre. Al bajista. ¿De dónde viene mi compadre el bajista? Él viene desde abajo y ha surgido para arriba. Okay. Poco a poco. Jesús Narváez. Bobby Pulido. Jesús Narváez. Jesús Damas. Mi compadre Chuy. ¿Qué anda haciendo, mi Chuy? ¡Chuy! ¡Ya estás en los tributeros! ¡No mames, has cambiado un chingo, güey! Oye, te cortaste el pelo. ¿Quiere mandar saludos? Es que ya no se puede porque no estamos en el... Mañana. No, quiere mandar saludos a... Es nada más es hasta las 9:30, güey. Ya son las 9:51, güey. Un saludo ahí para la racita de Ternium. Trabajas en Ternium, güey. Ahí es donde me metieron este uniforme para eso. ¿De qué horas acá estás? Atropellaron un cabrón y lo encueró Chilinflas. Atropellaron uno de Ternium y Chilinflas lo encueró al pobrecito, güey. Toda la raza de Ternium, que la verdad tengo un chingo de gusto de conocerlos porque yo tengo una fundición. Fundas. ¿Qué pasó, güey? Es fundación. Fundación. No, fundición. No, fundación. Trabaja en Ternium y no sabe que es una fundición. Tú tienes fundición. ¿Qué es Ternium? Venden termos. Ah, venden termos. Acero, venden acero. 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 Ah, entonces sabes que es una fundición. ¿Y qué hace una fundición? El fundillo, que cuando huele a fundillo. Me dice, una fundación. Oye, funden acero. ¿Funden acero? O sea, el chile de Superman, ahí se lo funden. Porque es el hombre de acero, güey. Adelante con tu comentario. Funden le funden también el fierro, dice. Te dije. Baja el micrófono, por favor. Oye, vamos ahora. No, no, con... no, la vuelta, güey. Cálmate, güey. Compare. Pase de este lado, Gilberto Martínez de la Parca. Tu carnal, no tu carnal. Es San Martín de Porres. ¿Eh? Es San Martín de Porres. De Porras. Jijuela. De Porres. Compare. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí andamos. Seguro. Segurote. ¿Ustedes? Pepe de la Gila. Voy saliendo del centro de orientación. Pepe de la Gila. Vale, compadre. Pepe de la Gila. Mira, mira, mira. Ah, no, sí. ¿Se date cuenta que lo acabo de fumar ahorita? ¿Y sí? ¿Y sí? Tienes cara que fumas de madre acá. Y a lo mejor, y no. ¿Cuántos años tocando la bataca? 10 años alrededor. 10 años alrededor. ¿Y ya sentado, no alrededor? ¿Cuántos? 10 también. ¿Y de marihuano? Eso, no, ya. Acabo de empezar. Acabo de empezar. Ah, sí, claro, compadre. Acabo de recaer. Acabo de recaer. ¿Y anexado, güey? Anexado. ¿Un año? Lo dejaron salir para venir a tocar nomás, dice. Un año, está bien, compadre. Dejó peor a todos ahí adentro. Les empezó a vender mulera ahí adentro. Sí, compadre. Me sacaron mejor. No era negocio. ¡Qué hijo! Gracias, ya se vendía todo. Compadre, no, sí se vendió todo.
Todos en Dios, gracias a Dios. Ahora lo de él son los burritos. ¿Cuántos burritos vendes a...? ¿Vendes el burro? ¿Cuántos tachas? Sí es cierto, güey. Una pregunta. Tú que vendes burritos de ahí por el Nexo. Sí es cierto, güey, que no te puedes ir a dormir a tu casa hasta que no vendas todos los burritos. Sí, sí es cierto. ¿Cuántos vendías, güey? Yo diciendo que como si estuvieras vendiendo burritos. Oye, ya me la estaba creyendo, ya la iba a pedir, güey. Oye, o sea, que no se puede dormir si no los vendo. O sea, te puedes ir a tu casa y quedarte despierto nomás aunque no los vendas. Hasta que no los vendas, güey. Pues sí, o sea, no te puedes ir a tu casa y no vendes. Pues dice, no te puedes ir a dormir si no vendes. Si no vendes, se queda despierto toda la pinche noche. Con un pinche palo a mí. Pero bueno, qué chingón, compadre, que estás aquí con nosotros y con tu espíritu. Si antes te tenemos vivo, hijo de tu pinche. ¿Estás nervioso, mijo? ¿Qué es eso? No, no, todo bien. Está bien. Ahí están los cables conectándose. El Moscas. Oye, vamos ahora con Totito 2. Gracias, compadre, gracias, gracias. Que se vendan todos los burritos. Totito 2, Totito 2. Totito 2, compadre. Ahí estás bien, compadre. Ahí estás bien cagando. Tú eres el del cable que le anda cagando, hijo de tu pinche man. No te creas. Pizza. Compadre, ¿qué es lo que toca? ¿Cómo se llama? ¿Y cuántas teclas tiene? A ver si le sabes. A ver. Valió madre este pedo. ¿61 qué? Teclas. Negras. ¿Ya y... con las negras? Sí, ya incluido. ¿Y para qué lloras, Joto? Es que oye, Tito, 8 teclas más y qué chingón fuera el piano, ¿verdad? ¿Por qué, güey? 69. Oh. Es el mejor número, el Amalayón, le digo yo. ¿El qué? El Amalayón. ¿Por qué? Amalayón, pues, 69. ¿Qué no coge tú? ¿Qué chingado, pues? No, sí, pero... El Amalayón, no, 69, voltearse acá de la chingadera que la otra... Ah, ok. ¿Cuál es su nombre, compadre? Freddy Rodríguez. Efren Ríos, compadre. Efren, Freddy. Ah, Freddy, perdón, Efren es él. Sí, soy yo. Se parecen también. Es que se parece a todo, como que se le queda viendo a alguien y se parece a él. Se queda viendo y se parece a él. Mira, se parece a ti. ¿Qué hay? ¿Cómo te llamas? Mira. Y se parece a ti. Se parece a todos. Y se parece a ti. Si te rasuras, así te vas a ver. Chile. Tan pendejo como va a ver, güey. Sí, compadre. Compadre, ¿qué marca es su... ¿Es piano, órgano, teclado? ¿Cómo se llama? Un teclado. Es teclado. Marca King Kong. No, Korn. Marca. ¿Qué año Gada empezó el primer Korn, güey? 82. No, la verdad, no sabría decir. Ah, acaba de perder un auto. Gracias, mi Freddy. Gracias, compadre. Pásale y síguele estudiando para que sepas lo que estás tocando. Ahora, pásale ese lado, lado. Vamos con el señor del pito. Es que yo estoy visco, güey. De este lado, güey. Trae bisoñé. Compadre, vamos a empezar con las la pruebas chica de fuego. Bisoñé. ¿Cuánto tiempo tienes tú en el sax? 10 años. ¿Y te sientes capacitado para la pregunta que te voy a hacer y te puedes llevar nada más y nada menos que... ¿Qué se va a llevar? ¿Otro sax? ¡Un auto! ¡A un auto! Okay. ¿Con cables? ¿Sabes todo lo que te voy a preguntar? ¿Tú crees saber todo lo que te voy a preguntar? Sí, nada, hombre, me la pela. Por menos de eso, ya mi compadre. ¡Ya te ganaste las llantas! Ahora sácate el almorol. Compadre. Ay, pues, tres preguntas básicas del saxofón. ¿Estás nervioso? No. ¿Quieres mandar algún saludo a la gente que te está viendo, tu familia? Sí, sí. ¿A quién le quieres mandar? ¿Tienes familia? Sí. Mande saludos, puñeta. Ah, un saludo a mis papás. Okay. ¿Cuánto mide el sax? Desdoblado. Desdoblado. ¿Cuánto? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? 60 centímetros. ¿Cómo 70 centímetros? Desdoblado todo. Un motor de bocho es lo que mide. La llevamos a Termium a fundir para que se desdoble. Llévatelo a Termium. Y lo desdoblamos. ¿Cuánto mide el saxofón desdoblado? De punta a hoyo. ¿Cuánto mides de punta a hoyo? Un metro. ¿Quieres que traigamos la regla? La cinta. La cinta para medirlo. Pásame la cinta. ¿Estás dispuesto para desdoblarlo ahorita? Compita. Una cinta, compita. Ok. Vamos a investigarlo ahí. ¿Cuánto dices que mide? No, 1 metro 3 centímetros. Te la pelaste. Te perdiste de... ¡Un auto! Sí. ¡Un auto! Pásale de este lado, compadre. Perdió
Vamos con el tributo a Mr. Chivo, con el hombre lobo. Con el hombre lobo ya se pareció. ¿Eh? No es máscara. Ah, no es máscara. No, sí, a ver, muévela tantito porque está chueca. Sí. Ya está, güey. No, está chueca, pero el pito. Ya está, güey. Ah, padre, ¿cuál es su nombre? Héctor Sánchez. Héctor Sánchez, ¿estás dispuesto a ganarte? Ya hemos bajado ya el carro, pues ya desgraciadamente no se lo llevó todo el grupo. Se va a llevar una motocicleta. ¿Tú se la vas a dar? Pues no estés diciendo. Vamos, señor Aguilera. ¿Qué te parece si mejor le damos 200 pesos? Y un rastrillo. Compadre, ¿qué es lo que toca usted? Yo toco el cencerro. Sexta voz. Wow. ¿Sexta voz? Ah, compadre, somos un chingo. ¿Y sabes dónde trabaja? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y sabes dónde trabaja? ¿Dónde? En la basura. Él es el que toca la... ¡La basura! ¿La ves? Compadre, ¿estás dispuesto a la pregunta que te voy a hacer en referencia al... ¿Cómo dices que se llama? Cencerro. No sé, iba pasando por aquí afuera y lo agarré. ¿Por qué a las vacas se les pone un cencerro? ¿Para encontrar? Tiempo. Falso. Fíjese el por qué. ¿Por qué? Porque cuando se pierden y andan pastando, el pastor del flautín, para que se guíe el perro labrador, se oye el campaneo. Exactamente. Entonces detectan que ahí está el animal. ¿Qué fue, güey? Dije, la pinche vaca. Es que chocó. Chocamos contra la vaca. La atropellaron a la pinche chocó vaca. Chocó con el perro. Ay, pues su pinche madre. No te preocupes, güey. Tito, se te fundió el culo. Como término. Seguimos con la entrevista. Entonces, pues acabas de perder. Ni modo. El hombre lobo ya se apareció. La colonia entera. Pero sí, tío. Puedes pasar por un rastrillo de ese lado. Como quiera, te vamos a dar. Ok, ahora vamos. No. Spider-Man. Ay, güey. Chabelo revivió otra vez. ¿Son orejas o son buñuelos? Chabelo. ¿Cuál es su nombre, compadre? Tom Holland. Chabelo de joven resucitó. Sí, resucitó, compadre. ¿Cómo? Nomás que este tiene las puertas abiertas. ¿Cómo es que te llamas, compadre? Alexis Contreras. Alexis Contreras, compadre. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar unos audífonos. Ah, cabrón, no, no. Mejor no, manos libres. Una bocina para cada lado. Okay. ¿Qué es lo que tocas, compadre? ¿Cómo se llama y cuánto tiempo tienes para ver qué pregunta te podemos hacer? Toco el teclado. Ok. ¿Y cuánto tiempo tienes? 4 años. Ah, ¿4 años? ¿Y el teclado? Okay. ¿Y el teclado? También, ¿dos? 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 Dos, no jala para empezar, está desconectado. Es que eso no lo dio. Entonces es el playback. Oh, no, no. No, no. No, no te creas. No, 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 no lo mortifiques. No le muevas a los cables, no le muevas a los cables, no le muevas a los cables. No, si se oye, era. Pregunta sobre todo lo que tienes aquí. ¿Cómo se llama con lo que se está sosteniendo y cuántas medidas tiene? ¿De cuántos centímetros es el? Bueno, lo que tú más decías el nombre. ¿Cómo se llama? Soporte para teclado. ¿Cuántos agujeros tiene y de cuántas medidas? Tiene 5 y de 2 milímetros. 2 milímetros. De esos milímetros son, ¿cómo me puede explicar los milímetros? Yo conozco los milímetros, los metros, centímetros, pero son los milímetros son nuevos milímetros. Milímetros. Sí, los acabo de crear. Creador, aparte creador. Ya vas por el, ya está el manubrio. El manubrio ya está. Ya está el manubrio. Vamos a ponerle el asiento si no te vas sin asiento. Ok. Así déjalo mejor. ¿Cuántas canciones puedes tocar en este teclado? Todas. A ver, okay, tócame prueba. La cucaracha. Ok. No, no te tócame emociones porque son 5 canciones que estamos poniendo. La de Zacatecas, la marcha de Zacatecas. ¿Qué? De Zacatecas. Marcha de Zacatecas. Param, pam, 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 pam. Pam, pam, pararam, pam. Ay, el hombre lobo se la sabe. Toca el hombre lobo. Mira. Ahí te va. Mira,
espera. A ver, por un chingón, tócala tú, hijo de tu pinche madre. Ahí va, la marcha de Zacatecas. 3, 2. Ese es de San Luis, ¿no? Bueno, no llegamos hasta Zacatecas, llegamos a Matehuala. Ay, salí de Matehuala. Compadre, no te llevaste nada, güey, qué lástima. Pero seguimos participando, ¿ok? Venga para acá, de ese lado, hágase para adelante. Es su papá, ¿eh? Falta este. Es su papá, según. Te lo encargo porque voy a tomar. Ah, ok. Compadre, ¿soltero o casado? Casado. Casado. ¿Es su hijo? Sí. Dicen... Chinga, ¿qué pedo? ¿Es la familia Duvalino? ¿Qué onda? Ok, casado, ¿verdad? ¿Usted es el guitarrista? El guitarrista, sí es. Y la pregunta para el guitarrista es... ¡Tito! ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? Ay, pues, para el... ¿Es el papá de él, güey? No mames. ¿Es la familia Duvalino? No, vecineó. A mí se me hace que ese güey vecineó. Es adoptado. Sí. Sí, sí, son parejos, no. Su esposa es güera. Es neta, güey. Ah, su esposa es güera. Chile, ya me aburrí. ¿De veras? Ya me aburrí allá, güey. Espérate, vamos para allá. Entonces. Bueno, si quieres, vamos a pasar de aquel lado mejor. Sí, no, pero. Y ahorita lo entrevistamos. Ahorita lo entrevistamos. Ahorita lo entrevistamos porque. Sí. Aquí que los invitados no estén aburridos, güey. Exactamente. Véngase, compadre. Mi compadre Tortito aquí está ya. Compadre, disculpa la molestia, pero había que rifar el auto. No te preocupes, me entretuve media hora buscando mi otro huevo. No te preocupes, pero vamos a entrevistar al que está pendiente. Vamos a entrevistar al vato, venga. Para ahora sí, irnos a música. Ah, me voy para allá también. Okay. Sí, vete, Totito, vete. Échale putazos, échale ya. Déjame ver. Si tú tienes una pregunta para el guitarrista. Venga. Una pregunta para el guitarrista. El guitarrero. ¿Cómo le hizo para que su chamaco se saliera blanco? Los eché blancos. Y nada, por eso. O sea, que usted lo hicieron con leche negra. No, mijito, está mal eso. Chocolate. Ah, con chocomilk. ¿Se puede decir marcas? Sí. Sí, pues ya dijeron hasta panocha. Ya dijeron panocha. ¿Se puede decir? Porque la panocha sí se marca, mijito. ¿Dónde se marca? En los Legends. No, ok. Entonces, ¿qué le vas a dar de premio? Digo, la pregunta. Beso. La vamos a dar un regarrote. La guitarra de mostaza. Si no latina. No es mostaza, es mecostaza. Ah, bueno, si no sabe la respuesta, un beso tuyo, compadre. Sí. Yo. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Pues yo qué culpa tengo. Entonces, ¿qué? Seguimos de acuerdo. Ahí va la pregunta. Referente a lo tuyo que está conectado. Véngase para acá para hacer la pregunta. Véngase para hacer la pregunta. Todos para hacer para acá. Véngase para hacer la pregunta. Ahorita lo entrevistamos. Vente, Kevin, ahorita entrevistamos. Mientras se prepara la pregunta. Seguimos. ¡Vamos a música, señoras y señores! ¡Ya está bonito! Es. ¡Tributo a los Mier! Espérense, no, cálmese. ¡Uy! Vamos chupa, a cerrar acá los chupas. Chupa. Falta, no, pero yo sí. Falta entrevistar a mi compadre Kevin. Sí. Chupa, estoy Minerva. Kevin, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años en la agrupación? Llevamos aproximadamente 3 años vigentes. ¿Cantando? Haciéndole a la voz. ¿Consideras que eres una parte en la cual, si yo te pregunto una canción, te vas a saber cualquier canción conforme a los tributeros? Claro, compadre. ¿Seguro? Grupo que tú me digas, me sé canción y los muchachos me siguen. Pero puros pedacitos para que sean un chingo. ¿A poco? Ok. Vamos a hacer la prueba de fuego. O sea, no sabemos... Toda completa, pero para que sean un chingo, puro pedacito. Te voy a preguntar yo, te voy a decir el grupo y tú vas a decirme una canción. Ok. De Bronco. Se murió mi amigo Bronco. Ahí está. Topaz. Triste y solitario caminaba. Ah, ¿quién la cagó? Los Bukis. Pero recuerda... Brindis. Si alguna vez. Liberación. ¿Cómo estás tú? Échame otro. Tropical Panamá. Sí, señor. Bendito. De los Mier, güey, de los Mier. Esa no la traemos. Ah, okay. ¿Cómo no, compadre? De los Mier. De los Mier. Pa, 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 ra, ra.
Ok, mira, mira, sonido mira. Master. Aléjate. Sonido Master. Aléjate. Sonido Master. Oh, así dice la canción, puñal. Ah, ok. Flash, dile que de Flash. De Flash, no vas a ver de Flash. De los Yonix. De los Ahí está. Esa la traigo la pura caracterización. Pero te vas a arrepentir. De Rigo Tobar. Matámonos, Tamaulipas. De Flash, de Flash no va a traer de Flash. De Flash. De Flash. Mira, de Flash. Pegaso. Se tambalea, tambalea, tambalea. Ay, por... Me tardé tantito por cuestión del, por cuestión del registro. ¿Del registro musical? ¡Registro musical! ¡Registro musical! Este, una de... ¡Impacto de Montemorelos! ¿Qué, pendejo? ¿Viste el impacto? No, de impacto. ¡De impacto! ¡Ay! De Selena, güey, Selena no sabe. De Selena no sabe, Selena. Como una flor. Oye, si sabe de... ¡Cacha! Ahí se popurrí. Ah, sí, compadre. Ese fue un regalo. De límite no sabe. De límite no sabe. Ajá. No, pues si sabe todo, le damos el auto, no le damos el auto. Estamos dando los cables para que te escuches con madre. El aplauso fuerte para Kevin. ¿Me faltó uno? ¿Me faltó uno? El que tú quieras, hasta invéntate un grupo, lo sacamos. ¡No mames! ¡De Maná! ¡Maná, Maná! ¡De Beli Beto! ¡Venga, venga, venga! Este, de... ¡De la Arrolladora! ¿Eh? ¡Arrolladora! ¡Arrolladora fue la que me dio el pinche Epidemius! ¡De Invasores! ¡Bonita! De las de Lalo Mora, ¿no? Pero cuando estábamos chiquita, los invasores. Chiquita. Cadetes de Linares. En las cumbres de un verde mezquite. ¿Qué? ¿Qué me emocioné, güey? Corro, corro, corro. ¿De quién más que me faltó, compadre? De los de tributo. También traemos de rock. De rock. De la Berija Norteña. Corro, corro, corro. De rock, güey. Me la pelas. Nirvana. ¿Eh? No, la tuya, güey. No, no. La mía está más sabrosa. De Guns N' Roses. De Guns N' Roses. La chica es Metallica, güey. De Moderato. La, la voz todavía no me sale, pero... ¡Vámonos con los tributeros, señoras y señores del rancho! ¡Están pidiendo! ¡Contito Ranchero! A ver, ahí, ¿de qué estaban pidiendo, compadre? Estaban pidiendo que se oyera. ¡Ah, no! Estaban pidiendo que se oyera. Eso no lo traemos. Pero ya se oyó. Y que se oyera, que se oyera, que se oyera. Nuestro cariño. ¿Cuál? Tú dime. Pegaso, ¿qué quieres? Mier, Topaz, Buki. Los Mier. Los Mier. Mier. Tributo a los Mier. Empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Y ahora llegó la
Pepito el ranchero. Mírala, mírala, mírala. Venga. Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete, y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad. Y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando, y le importa que está bailando, todos empiezan a gritar. Hey, 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 ah. Ahí viene la coloreteada y bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen, por favor. ¿Se acuerdan del curro cucucú? ¿Cómo no? También existe en el tributo a los... ¡Échale, compadre! ¡Venga! Y llegó la palomita. Saludos para... Esa paloma que volaba en el tejado, óigame compadre, el gavilán se la llevo. Esa paloma que volaba en el tejado, óigame compadre, el gavilán se la llevo. Pobrecita la paloma, óigame compadre, ni las alas le dejo. Pobrecita la paloma, óigame compadre, ni las alas le dejo. Ya no hace curru cu cucú, ya no hace curru cu cucú, ya no hace curru cu cucú, y ya no hace. Y anda, y ándale. Con mucho cariño para los hermanos bien. Para Héctor, para Alex, para toda la familia bien. Y ya no hace currucucu, ya no hace currucucu, ya no hace currucucu, y ya no hace. Curucucu, ya nace. Curucucu. El teclado del maestro Alexis, y también acompañado de Freddy Rodríguez. Tributeros. Ni yo sabía que traían esa. Soy yo, güey. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tributeros. Ah, chinga, yo pensé que era Tomás Valdés. No, no, Tomás Valdés. Le mandamos un saludo muy especial a Tomás Valdés. Ahí, que anda todavía con las... Estas, ¿verdad? Las pupilas. Increíbles. Ay, no, hombre, si tú conoces a Tomás Valdés, güey. ¿Pero quién es ese muchacho? Ese muchacho es una muchacha chulo de Chihuahua. Vende machaca. Que vende machaca. ¿Qué anda haciendo? No, es un locutor. Pero mucha enfermedad, güey. Es que me imaginé a una muchacha muy chula haciéndole machaca. A Tomás Valdés, fuerte abrazo, compadre. No tengo el gusto de conocerlo, pero lo conozco. Compadre, ¿no lo conoces? No, nunca he hablado con él, güey. Próximo lunes se lo traigo de invitado. Próximo lunes, Tomás Valdés. Las inmortales con... Mira, güey. Pero que traiga las pupilas. Las inmortales con... No, ahorita, mijo, ahorita si las ves ya son todo el ojo. ¿Cómo? cuerpazo que tienen las muchachas. Las muchachas son, las pupilas, no creas que esas, güey. No, las pupilas de las que les va enseñando. Sí, les va enseñando. Sí, tienen, sí, las que bailan. Tienen un espectáculo, sí he visto el espectáculo que tienen. Impresionante. Y fíjate que impresionante. Con ellos hicimos el tributo, el tributo retro, compadre. ¿Ah, sí? Hicimos un tributo retro y ellos nos ayudaron a que se viera bien chingón el tributo, güey. Ah, no, pues qué chingón, güey. Pues, de Tomás Valdés. Pues con mayor razón le mandamos un fuerte abrazo a Gracias. Tomás Valdés. Que esperemos un día voy a traer a todos los locutores aquí, güey, que se agarren a putazos. Nadie Próximo lunes, todos los locutores estarán aquí. No. Hasta Chabelo Jiménez. Para empezar, yo no voy a estar el próximo lunes. Para que no le hace, nosotros sí vamos a estar aquí. Ah, bueno. Aunque no vengas, ¿sabes? Como quédate, vamos a estar ahí. Yo como que tengo llaves, le abrimos. Sí, también tiene llaves, güey. Pues es que no está tan escondido el rancho. Compadre, lo que sí tengo escondido es el rancho, güey. ¡No ¿Neta? Mames! Ah, sí, porque tenemos rancho escondido, compadre. Rancho escondido es el licor de agave más vendido en todo México. Mi compadre Totito, ¿has probado rancho escondido? ¿Quieres? Compra. Ya.
¿Ya quita los cachetes? Ahí ya los quitó. Es el huevo. Es el huevo. Yo no puedo hablar así, güey. No sé cómo le hacen. Es que tienes que agarrar y aplastar de ahí y no sacar de así. Sí, me estoy haciendo así, pero como que yo no me sale así hablar así. A mí me sale como la Chilindrina. A ver. Ahí se ríe la gente. ¡Pendejo! Ya les quería decir que Rancho Escondido lo vamos a servir ahora. Andamos con más categoría porque ya traemos un vasito especial. No, para no andar ahí de que, es que Tito siempre le toma así. Con culencias. Oye, no, con este no se corta el medicamento. Compare, usted se la va a tomar, ya de cuenta que lo va a aceptar la gente de Monterrey. Es que me tomé 2-3 antes de venirme, no quiero que se me corte. No pasa nada, compadre. Si sabes que no se te corta con el alcohol. Que se me corta, te corta el show. Con lo que meas. Con lo que te metes. En serio. Él ya no quiere saber nada de cortes. De hecho, huele como a dulce, va. Huele muy sabroso, compadre, porque tenemos de varios sabores. Tenemos de tamarindo, tenemos de mango. ¿Este de qué es? De mango. Ese es de mango, compadre. Yo quiero de tamarindo. No. Ahí lo traemos de aquel lado, por ahí anda. Tú me pides uno, yo te doy dos, yo te doy tres, me pides cuatro, yo te doy cinco, seis, me pides siete, me pides dos, yo me pido, y así hasta te pinche humor que te sepas. Está como los de elefantes, según un elefante. Y pinche canción. O está como los cobijeros. ¿Cómo? Échale uno, otro y otro, señor. ¿Y luego? Y luego le vamos a dar también lo que es Rancho Escondido, una marca 100% mexicana. Con más de 65 años de trayectoria, con sus 28 grados de alcohol. Este licor de agave es una bebida ligera con sabor suave, ideal para mezclar o tomarse derecho. Ofrece una variedad de sabores para todos los gustos: el blanco, reposado, tamarindo y mango. ¿Cómo te lo vas a tomar derecho? Así, compadre. ¿No te alcanza? Sí. Pónete a tu compa. Ah, pensé que con el brazo derecho. Está al revés. No, ya lo doblaste, pendejo. Échale para acá, ándale. Así es como te lo vas a tomar derechito. Y además de todo esto, compadre, yo les quiero decir a toda la raza, dicen, bueno, ¿y es calidad o no? Claro que es calidad, porque se produce bajo los más estrictos controles de calidad. Cada botella que sale al mercado es verificada y avalada por el área de calidad en cumplimientos con las normas mexicanas. Si no, no estuviéramos anunciándolo aquí en el rancho, compadre, porque nosotros anunciamos pura, pura calidad. No mamadas. Exactamente. Y aparte están avaladas. ¿Pero con ese se brinda o no se brinda? Compadre, usted nomás chúpele directo. Ah, okay. Ay, Dios santo. Chúpale porque se aguada. Como dirían los juegos cartoons. ¡Salud! ¿Y sabe dónde lo pueden encontrar? Señoras y señores, lo pueden encontrar nada más y nada menos que en las cadenas principales de autoservicios, tiendas de conveniencia, mayoristas, abarrotes, Oxxo, 7-Eleven, Six, Merco, Más Bodega y Farmacias Guadalajara. Y actualmente nomás se ha creado donde se exporta, compadre. ¿Dónde? No mames. Compadre, se exporta a Norteamérica. ¿Dónde queda eso? Centroamérica, Sudamérica, Europa. Y Asia. ¿Hacia dónde? Aunque no lo crean, hacia allá nos están viendo también. ¡No mames! Ahí tú la raza que te dice, ay, güey, ¿hasta dónde nos llegan a ver aquí con Tito? Bueno, compadre, al Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia, güey. Y mezcla también con refresco de toronja, agua mineral, pero también puedes crear una variedad infinita de cócteles. Porque toda la raza que tenemos aquí, que ya lo saben, que Rancho Escondido tiene aquí el Rancho Mix. Este Rancho Mix ya está preparado. Ya está ahí el licor y ya nada más trae la toronjita y usted nada más le pone hielitos a su vasito y... Adentro, como, está bien. Exactamente. Como dijeron en el rancho, cuando hay balacera, para adentro que hay balacera. ¡Oh! Como cuando no traes condón y te vale madre. Exactamente. Todos adentro. Todos adentro. Se la avienta, compadre, y ya trae todo ideal para pasarte la chingón en tu fiesta, en tus reuniones o con lo que vayas a hacer en esta ocasión. ¿Y ese no lo vas a abrir? Sí, compadre. Es que, como diría la canción... Como quisiera. Mira, pruébalo, güey. Pruébalo. Ahí está, pruébelo para que vean lo sabroso que está. Ay. ¿Y tiene alcohol? Claro, ni se siente porque es con la mejor calidad que no tenemos, güey. Es como si fuera pito chico, así no se siente. No se siente. Le dijeron al vato que le cortaron el pelo, ¿supiste? ¿Qué le dijo? ¿No supiste esa? No, ¿qué le dijo? No, hombre, fue bien famoso, güey. Sí. Así le dijeron a él también. Ajá, ni se siente, dijo. No, ¿verdad? ¿Cómo no se sentía, mijito? El vato, güey, que se sentó a cortar, fue una peluquería, güey. Y se cortó el pelo. Me recuerdo el pelo. ¿Cómo está aquí el pelo? No, hombre, no te preocupes, ni se siente. Seguro, pues es que yo soy bien cool, la primera vez que me voy a cortar, mire cómo lo traigo largo. No, hombre, ni se siente. No, está bueno, empezó. Pum, pum, pum. Hoy acabó todo trasquilado.
abierto de aquí, todo aquí, todo así pinche cortado, parecía así para pelea de perro. Y dijo el vato, güey, qué pedo, pues no que no se sentía. No, no, yo le dije ni se siente. Porque no sé cortar el pene. Qué chinga le paró. Es que así son los pinches barberos, güey. Así son todos, así son. Así ¿Y tú sabes, así como ellos quieren nomás. ¿Tú sabes por qué los cubanos siempre traen el pelo corto? ¿Por qué, compadre? Porque llegan a la peluquería y le dicen, córtame el pelo, chico. Se lo cortan. Ey, traigo un chingo de esas, güey. Yo me sé uno. No, ahorita pero, no. Pero lo voy a dejar para el final, creo que me queda. No, así llegó una niña, güey, con un bizcocho. Ah, la del bizcocho, ya sé cuál dice. Y estaba la señora cortándose el pelo y la niña corre, y la que le corta el pelo. Era un maricón. Okay. ¿Y así en dónde? ¿De esos que te cortan el pelo? Ay, la niña ya me tiene harta, la niña. Y la niña corre y le dice, niña, ya siéntate, se te va a llenar de pelos el bizcocho. Y la niña, como ya estaba en secundaria, le dije, sí, en tercero me van a salir chiches. No, pues está como que están comiendo tamales en Navidad. ¿Y luego? Y eran tamales de elote, le dice, mamá, me salió un pelo en el tamal, cuando tengas cuando esté más grande te va a salir un chingo, le dice. Ya ves cómo si nos reímos. Sí, sí comen tamales aquí también, ¿ves? Es que sí. Aquí comemos los tamales de guayaba. Ayer tú comimos tamales de guayaba. Tamales de guayaba, compadre. Es que sí hay, sí se hay. Hay tamales, tamales de guayaba. Hay tamales de piña también. Los que comimos ayer eran tamales de guayaba, güey. ¿Por qué? Así se llamaba la marrana que matamos. Ah, mami. Pobrecito, mado de guayaba. ¡Ey, chile! Saludos, Zabalito, que duró como 30 años con ese comercial. Oye, así llegó el señor, compadre. Pues qué hijo. Llegó a la pinche cantina, compadre. No más. Es para que me entienda, mi compadre. Ah, para que te entienda. Bueno, pues yo, ¿por qué? Para que vos... Yo sí sé que es cantina y sí sé que es... No, pero llegó con la chingada cantina, muchacho. A la chingada cantina. A la chingada cantina, pinche muchacho. Dijo, a ver. Le estaba siguiendo la cura. ¿Eh? Le estaba siguiendo la cura. Que si me está siguiendo la cura, no, por cómo hablo, así que para que te entendiera. Ah, ok. No, no llegó con la cura. Llegó el pinche vato a la pinche cantina. Llegó a la pinche culero. Con su pinche madre. ¿Quién tiene los pinches huevos más grandes que yo? Ah. Su perra madre. Se levanta el pinche Tito. No, yo no. Se fue. ¡Eh! Muchachos, con su pinche madre. La pinche cantina. ¿Quién tiene los pinches huevos más grandes que yo? Se va a un vato, güey. 2 metros. Yo, puto, ¿por qué? Dijo, no, pues te vendo un pantalón que me quedó grande de aquí. Oye, está el otro que dice, y entra un pinche vato así bien enfadoso a la pinche cantina. Y ¡pua! Pinche patadón y ¡prrr! Se regresan las puertas y le vuelve a pegar porque no entró el baboso, pues. Y ¡pua! Entra y le dice, ¡los de la izquierda! ¡Son los pendejos! ¡Los de la derecha! ¡Chinga su madre! Y se levanta el de acá, yo no soy un pendejo. ¡Chinga su madre para acá, pues! Anda equivocado el lugar. Pues sí. Así llegó el otro, con el doctor. ¿Qué le dijo? Con el doctor. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el doctor. ¿Pero cuál doctor? El Simi. Ah, bueno, aquí un chico de doctores. Llegó con el doctor y consultó y gracias a Dios ahorita está muy bien. Sí, le mando un saludo. Que ya se recuperó. Que se recuperó ya. Sí. No, llegó otro. Llegó otro y le dijo, doctor, fíjese que tengo un huevo más grande que el otro. Ya chinga. ¿Cómo sí? Le voy a enseñar, pero no se ría, porque yo sufrí mucho bullying de por ese pedo, ¿ah? ¿Eh? Hombre, dele, aquí somos unos profesionales. Somos profesionales. Le voy a enseñar el huevo. Y el vato, güey, se empezó a caer el pinche huevo. No, no, pero no hay necesidad, güey. O sea, o sea, ¿sí me entienden si no me lo saco? Sí, sí. Ah, bueno. Y, oye, se sacó un pinche huevo del tamaño de la hielera, güey. ¡Ala, su pinche! Sacó polvito acá. Así, güey. Quebró 3 azulejos. Así, pues, su pinche madre, pinche huevote, güey. Y el doctor. Risa. La risa. Y dijo el vato, ahora porque se rió no le enseño el que me queda grande. Oye, ahorita que está dando huevo grande. Estaba un concurso del vato que tuviera. Mira, era un concurso. Del vato que clavara un clavo así de gordo, mira, así, así, parecía pito de payaso con su chingada madre, así, güey. Un cabezón así el clavo. No, no juegues. Es neta, así, güey. Era, y estamos en el concurso anual de la persona que clave ese clavo en el piso de concreto con solamente 3 macanazos. Vergazo. Macanazo. Se llama macanazos. Macanazo, vergazo. O pitotazos, como tú quieras decirle.
¡Y aquí estamos! Y de ese lado está el Chilinfla. Y todo. Y llega el Chilinfla. ¡Solo Chilinfla! Con el pitito así, ¿no? De este lado. Grande, güey. Espérate, Liz. Cuídame, Liz. Y se le tiene en el clavo. De cuenta que tiene el clavo. Y le hace Chilinfla. ¡Ay, no, Liz! Y le da para. No lo habían invitado, pero él llegó. Ándale. ¡Uno, dos, tres! A la mitad lo clavó. ¡Ay! ¡Ay! ¡No dolió mucho! Y todo así, no, pues la mitad le clavó. Imagínate cuando te quedé. No, hombre, bravo, bravo, bravo. Y con ustedes el segundo participante, ya con ustedes nada más y menos, Cantito el Ranchero. ¡Borrongas! ¡Borrongas! Llegó caminando así, guacha, llegó caminando el pinche, con permiso. Bueno, güey, mejito, agárrate los pelos. Llegó el Tito así, así, así. Así era, está. Era no, yo, es wey. Que el pito te llegaba hasta abajo, güey. Y se la saca el Tito acá. La hace así, güey. Mira. Se la saca acá. Hermosa, cara. Y el polvito acá. Detérmelo, Lisa. Le pone el clavo y le hace el Tito así. Era. La da vuelta acá. Hasta pegar en el piso acá. Ahí te va. ¡Uno, dos, tres! Así le quedó el clavo. ¡Ay! Che pendejo, me ando bien adolorido. Macizo, güey. A la verga. No, pues bravo, le dice. Llega el Kevin. Ándense a la verga. Llegó el Kevin. Kevin se la co. Eso sí fue real. ¿Qué pasó? No fue actuado. No fue actuado. Perdón, güey. Entonces, no mames. Sigamos. Valió madre. Y llegó el Kevin así, ¿no? La pata lastimada y el pito de este lado. Llegó así. El Kevin, culero. Se la come. El Kevin se la come. Venga, el Kevin se la come. El Kevin se la come. Y resulta que estaba el Kevin la pata lastimada y el pito por este lado. A ver, está el bicho Kevin, güey. Confiado de la madre, el Kevin. Una berragata como la del babo. Ahora se la ve. No, güey. ¿Cuáles perlas? Pichis rocas así del cerro, así macizo te veían, güey. Ay, okay. Síguele. Se la saca la riata. Déjate la alcanzo, déjate la alcanzo. Así, güey. Cuando la saca todavía se desdobla acá. Sí, güey, le pegó al hombre lobo. Sí, así, güey. Y le hace el Kevin. Ahí está, va. Y le hace. Cuídame, clavo. ¡Uno, dos! Con dos, güey, el clavo así de gordo, pinche cabezón así, con dos macanazos al ras del piso. A la madre, Kevin, no mames y todo. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Se la come sin una pierna! ¡Se la come sin los pies! ¡Y el Kevin! ¡Cállate a ver! ¡Oye! Y el Kevin, bien orgulloso de haberle clavado el clavo. Eso no es nada, mira, hasta sacaclavos traigo. Totito se la come. Totito se la come. Totito se la come. Ay. Remojada. El que se la come. Imagínate sacar un clavo con este cabezón con el diofund de este güey. Tan flaquito que está. Ni parece que le cabe. Se la come. ¡Tributero se la come! No, como hombre. Y así estaba el concurso. ¡Qué chido! ¡El concurso se la come! ¿Para qué? ¡Rancho escondido! No, rancho escondido. ¡Se la come! No, rancho. Pase culé. Mete el billete ahí, compadre. Compadre. Rancho escondido, güey. Está en rancho escondido. Rancho escondido se la toma. Se la toma. Yo iba a contar un chiste, pero se tardó un chingo el tuyo. Sí. Ay, se acabó el tiempo. Para mí no me dijeron que tenían duración o chiste. Mañana. Y así me agüité la de. Era el que estaba pidiendo. Voy a tener que contar otro. Era el que traías ensayando y ensayé. Yo dije, no me voy a ir sin contar este pinche chiste, güey, que traigo, güey. Pero ya se me olvidó, güey. Está hablando de cantinas, ¿no? Las cantinas se la comen. Era de un borracho, güey, que salió de una cantina, güey.
¿Y luego? Sin agraviar. Pero el pinche borracho se subió a un poste, güey. No. El pinche poste, güey. Ahí estaba abrazado el pinche poste. Más arriba, compadre, estaba el pinche borracho. Y ya como a las 2-3 horas, güey, llegó el policía, güey. ¡Eh! ¿Qué pedo contigo, güey? ¡Jepto! ¡Baja, culero! ¡Baja! ¡Oh! Una verga de Kevin. ¡Baja, hijo de tu pinche madre! ¡No! ¡Baja, culero! ¡Baja! Y me saca la pinche fusca, güey. Y donde baja el pinche borracho y le dice, usted no sabe quién soy. No sabe quién soy, ¿verdad? Y dice el policía, no, no sé quién es usted, el borracho que estaba arriba. El borracho de arriba se la come. Así, así venía uno que iba para su casa. Venía el vato y llegó. Sí, llegó, gracias a Dios, porque ya andaba bien mal. No, 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 sí, sí. Y venía el vato acá, por madre. ¿Cómo venía? Acá, sí, casi cayéndose. Ah, borracho a madre. Borracho. Llegó, borracho el borracho. Y le dijo a la policía, está usted detenido. Dijo, qué bueno, porque ya me iba a dar un vergazo. Oye, yo... Estaba ahorita que está, sí la entendí, le iban a dar un vergazo así que se iba a caer, no entiendes, para el piso lo detuvieron, así está detenido. Gracias, me andaba cayendo. ¿Entiendes? Ah, dale, es que es comedia con clases de apoyo. Exactamente. Oye, ahorita que dijiste que está el pinche borracho arriba del árbol, estaban tres changos arriba en la palmera. Ajá. Bien caga, bien cagazones los pinches. El payaso se la come. Ahí estaban. Algo de tributero. Sí, y de repente pasa León un coco, ¡pum! ¡Caga! ¡Pinche León Goto! ¡Woo! ¡Bájate con tu chinga malo! ¡Tres me lo voy a tragar a la verga! ¡Rájate rápido! ¡Una mala vamos a cutar! ¡Malo vamos a jodido! ¡Lo vamos a jodido! ¡Dónde está! ¡Bájate la verga! ¡No me lo voy a tragar! ¡Oh, chico! ¡Tu madre, puto! ¡Otro cocazo! ¡Fum! ¡Pum! ¡Pinche! ¡Bájate, cabrón! ¡Le estoy diciendo, pues! ¡Bájese, culero! ¡Le está hablando! Era otro León metiche. Que tampoco lo invitaron y se metió el chiste. Se metió. Y de repente, aquí me voy a quedar hasta que se bajen, cabrones. Estaba el pinche, una palmera sola, no había ni un pinche árbol para dónde irse, una sola palmera así, güey. Y de repente así, aquí lo puedo esperar, cabrones. A la virga, dice el chaco, pues ni pedo, no, nada más bajar, puto. Vale, verga. Chico su madre, loco, vos jodido. Y ya no hay almohadillo. No lo monda. Y está el pinche león, ¿no? Y se empiezan a quedar dormidos, tres changuitos arriba. Este chiste dura 15 minutos. No, chico, no, no, no es cierto. Pásame el hielo. Vámonos a música, señores. Claro, entiendo en el clavo. No, no dura 15 minutos. Y se empiezan a quedar dormidos el changuito y el de la orilla se queda dormido, güey. Y sácate la calle, se cae de la pinche palmera, cae a un lado del león. Y le hace el león. Qué mamones que ellos vatos, no, por eso me bajé. Nah. Pues sí. ¡Ríanse, pinche culero! ¡Apenas estamos agarrando aire! ¡Es que se cayó el pinche chango, güey! ¡Ya, ya, escuchamos, güey! ¡Se descalabró! ¡Se cayó, güey! ¡Se cayó! ¡Ay, Dios santo, mira! ¡Chingues a tu madre! ¡La tuya! ¿Sabes quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Ya llegó Patuchela! ¡Ya llegó Patuchela! ¡Ya llegó Patuchela! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Hay que trabajar! ¡Llegó Patuchela, compadre! ¡Ay, nada más y nada menos! ¿Que saben con qué llegó? ¿Con quién? Llegó? Con tres sabores, compadre. ¡No! No van a saber con cuáles. Pues no. ¡Tamarindo! ¡Tamarindo! Una, yo te doy dos. ¡Chamoy! ¡Chamoy se la con! ¡Y mango! ¡Mande! ¡Chupas! Además, el chilito de Patuchela, compadre. ¿Y los nuevos, compadre? Aquí está, compadre. ¡Y hay más sabores! ¡No! ¡Mora azul y fresa! ¡Nuevos sabores, aquí compadre! Está, compadre. ¡Muy bueno para azul. Las cuentas! ¿Qué oye, va a querer la princesa? ¿Qué quiere la niña fresa? ¡Queremos mora azul! Ya sé por qué chingados se invita solo este güey, dar un chingo de cosas aquí. Ándale, pues. Ya ves, güey. Viene de gorrón, ¿no? Así que estamos de mantener algo porque ya tenemos el mora azul y fresa. Y eso usted se lo va a poner también, nada más y nada menos que a su vasito. Así como lo está viendo aquí, le pone el tamarindo de su preferencia. Aquí nada más, en este momento yo les quiero decir que tenemos la presentación de medio kilo y la de cuartito. Aquí está, mira. Usted le pone el tamarindo de su sabor. Ah, póngale acá, compadre, para que vean cómo lo estamos embarrando. Ahí está, mira, ahí está.
ya que tenga el tamarindo, ahí le ponemos y... ¿Ya lo volteas? Y no lo volteas. Ya nada más lo levantas. Mira, ay, mira cómo queda. No más. ¿Qué chulada dirían en Chihuahua? Y eso no es todo. ¡Qué sabroso! Eso no es todo, porque les voy a decir una cosa. Usted, ya que tiene preparada ahí lo que es patuchela, le va a poner la cervecita de su no preferencia. Mames. Supongamos que le ponemos esta cervecita así nada más, mira. ¡Qué sabroso! Y ya que quede así, porque ya la tengo fría, compadre. ¿Se está haciendo agua a la boca? Oye. No, se le está haciendo agua a la cola. Pero vamos a tomar el olor. ¿Y el Moco. No, no. Ay. No, mames. ¿Qué tal? Está bien buena, güey. Chúpeselo. Y el vaso también. Así me queda cuando voy a la playa. Así de sabroso está patuchera, no hay que aceptar imitaciones. Ándale. Tenemos las presentaciones de medio kilo y las de cuartito para los ahorrativos, porque tenemos esta que es de medio kilo y tenemos... ¿Pero el cómo cuartito, es? El a cuartito. Ver, ¿cómo es? Dale ahí la muestra. Así nada más, mira. Mira. Ahí ya lo chupé ahí, espérate. No hay pedo. Ahí va. Your mama. Your mama says. No nos vamos a dejar humillar, perros. ¿Por qué? Ahí va. Ya prepararon también su patuchela. Ay, güey, ya hicieron patuchelazo. Lo puedes conseguir en cualquier dulcería. Mira. De mayoreo. Ahí va. Ay. Así lo puedes. ¡No! ¿No se vio? Que le vuelvan a hacer porque no se vio, güey. No. Son actores. Somos actores. Somos actores, güey. No podemos besar. Son actores. Porque somos actores. Eso. Yo no soy actor, güey. No. Soy jotillo. Que le... Son jotos. ¿O por dónde vas a ir? ¿Por dónde vas a ir? ¡El Kevin se la come! ¡El Kevin se la come! ¡Que se la come! Sin una pata. Hacen tones, cosa chingada, man. Vamos con a besar en el switcher, güey, mejor. Están, me estoy ganando una, van a estar en toda la publicación, en todos los panorámicos, ustedes dos así. Me acabo de decir patuchela, compadre. No, ¿por qué? Se van a dar cuenta que esa es la original. Hay que estar imitaciones, compadre. Ahí sí se va a ver. Lo puedes, ahí sí se va a ver con madre. Lo puedes conseguir en cualquier dulcería de mayoreo. Y también están en www.tamarindospavito.com.mx. Y nos puedes buscar en todas nuestras redes sociales. Así venimos como @tamarindospavito, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y también estamos en TikTok, #patuchela. Así que ya lo saben, tenemos el nuevo sabor, mora azul y fresa. Estos se los voy yo lo voy a probar a ratito y les voy a hacer una historia para que vean. Qué sabroso también está. Y me hace que te quede así moradito, compadre. Así que te quedes azulito. Que nomás... Te digo una cosa, Tito. Mira, mira, ese regale, te quedaría a ti, güey. El azul y el de fresa, güey. Mira, mi color. Amalaya, hubiera de estos en Hermosillo, de veras. Están bien buenos. No, pues aquí compra. El único problema es que se te salen los putos. Tu chingada madre, de veras. Más a este. Ay, no. Aquí estamos vendiendo ahorita la promoción. ¿Qué es? ¿Es aflojador? Compadre, tú se lo echas donde quieras. Se la puedes poner en el pito. Se les aflojó la cola a estos güeyes. Se lo puedes poner en el pito, en la cola, en donde tú quieras. Se das un pasón así. No ocupas. Ay, Dios santo de mi vida. No ocupas. Oh, my goodness. De veras. No, ya te tengo miedo. Oye, bueno, ahí está patuchela para que toda raza lo compre y que no acepte imitaciones. Simplemente la original. Y aquí está nada más y nada menos que siempre presente desde el rancho, patuchela. Oye, ¿me puedo llevar una de estas Hermosillo? No hay. Es que ahorita las andamos vendiendo. Mañana. Por eso yo no dije que me regalaras. En el momento dije regálamela, te dije me la puedo llevar nada más para saber si le puedo subir al avión. Una hasta que la hagas el... Está muy puto este programa. Sí, es que está muy delgadito. Una pregunta. ¿No puede ser el comercial otra vez para darle un llegue? ¡Vámonos a música, señoras y señores! ¡Y esto es Tributo a Bronco! ¡Así, compadre! ¡Tributo a Bronco! ¡Venga!
¡Hala, chica, los caballos! No, 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 amárralos. ¡Piche! Mira, Tito. Esta canción que canto, amigos, es una más que dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Llegó lleno el bicolor. Ya llegó Kevin bicolor. Bailar bañao, me gusta más. Ya llegó Kevin bicolor. Alabio, alao, alabio, bomba. Ya llegó Kevin bicolor. Estos amigos, los es un buen amigo. Tu pelo, uñas de vino. Es el bailador de mi corazón. Es enamorado, pero de amontón. Esas percusiones, un gordito, como el quinto bronco, ¿eh? Qué bonitas se ven con zapatos de tacón. De tacón, luce mal la pantorrilla, no supo un vestido. Y con zapato de tacón, las tenas se ven mejor y camina con estilo. Con zapato de tacón, luce mal la pantorrilla y no se arranca mis suspiros. Con zapato de tacón se mueve como programados para coquetear. Mira nada más lo que viene ahí. Es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara, le dará todo de mí. Y eso es tributo a Trailero. Trailer. Arrastrando la cobija. Y ensuciando el apellido. ¡Ay, quedó con placer, mi compadre Chilinflas! ¡Marrano! ¡Los caballeros de la pelas! ¡Tiene diferente! Un amor te busque un colmenar, te lleve de la mano. No dormí fabricando la miel que te alimentará con el polen más fino del mundo. Construí tu cama, trabajaba panal por panal mientras descansaba y te sentí.
sentías, abeja reina que ambicionabas, abeja reina, una colmena, abeja reina de oro y seda. Y Dios sabía, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería. ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de cena? Tranquilo, güey. Siente cobija. ¡Se lo está cogiendo otro! ¡Se lo está cogiendo otro! Arrastrando. Yo se la rasuré por primera vez. ¿A quién? Oh, pues. Chichapulín. Tira paro. Ya traigo el bote picado. Ya salió el carnal de aquel flaco que está allá, que salió del reclusorio. ¿Qué tal, morrito? Que andaba haciendo bandera de zapata. ¿Qué onda, caneta? Yo no quiero hacer ningún daño, pero vengo vendiendo esta cosita. ¿Qué tenemos de ir rápidamente? Vengo vendiendo para tu chela, caneta. Cuando yo no quiero hacerle daño, vengo vendiendo porque también rica, también buena para que la prueba. Que si no, un pinche beso de puto como ahorita cae a la madre. Era un lenguetazo a la madre, otro pedo. Neta, como si fuera para noche. Mira, un lenguetazo que andaba haciendo. Y seguimos el avanzando. Pedo, el pedo que le van a decir el vato, bueno, ¿y qué vende, primo? La lengua. La lengua. Y seguimos avanzando. Y seguimos avanzando. ¡Tributo a Topa! ¡Topa! Hola, ¿qué tal, amigos? Una vez más, nosotros somos los tributeros. ¡Báilale, compadre! ¡Ese totito! ¡Todo el sabor! Yo que por tu amor doy hasta mi vida, hoy solo me queda sufrir. Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací. Culpa tengo yo de ser un minero, la amo y no la puedo conseguir. Cristo, si quiero dar mi amor, pregunto a Dios, me niegan el derecho a ser feliz. ¿Cómo dice? La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver. Y yo en la pobreza, y no puede ser. Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión. ¿Por qué? Dicen que no valgo nada, y un muchacho pobre no tiene corazón. Vas corriendo. Triste y marihuana caminaba, triste y solitario por la plaza. Caminaba yo y recordaba a mi linda nena que yo amaba. Y tanto caminar llegué a su casa, y comencé a tocar para ver si estaba. Mas ella no me abrió, pues no estaba. Ya está embarazada. En la batería, Alex Narváez. Junior. En la guitarra, Carlito.
Tito, y es hora. ¿De qué? Hoy es medianoche ya. Noche ya. Al Tito se le va. Se le va. ¿Por qué? ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si aún yo no duermo, ¿por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Porque comprendí que sin tu amor no puedo dormir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, celoso, celoso. El amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer. Celoso, celosísimo, sí, sí, sí. Celosísimo, sí, 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 sí. Mitch, ¿por qué me siento así? Pensando solo en ti. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo, es por qué. ¿Por qué? Celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que sin tu amor no puedo dormir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo. Te amo. Te amo. Ah, no, ¿a quién? No. Clínica Santa. Oye, mijito, me está acordando una canción. Qué chingón, compadre. De verdad, estoy sorprendido de todo el ambiente que ocasionan. Si somos aquí cuatro, compadre, imagínate en una fiesta que haya. No, imagínate con 12 bolas. Imagínate que aunque se escuche. Ya aumentamos a 25, dijimos. Ah, sí, ya, a 25. El descuento por pandemia ya pasó, pues. Que ya, por cierto, ya se compare, cobra normal ahorita. Hablando de 25, me acordé de un 5, güey. ¿Cinco? De un 5. Este próximo. Este próximo 5 de mayo. ¿Qué va a haber este 5 de mayo? Vamos a estar nada más y nada menos. Tú ya sabes dónde, ya te la sabes. Y ya sabes pa' qué cobijas. 5 de mayo en la Arena CDMX. ¡Se los cargó el payaso! ¡Venga! Para toda la raza de Ciudad de México, de Guadalajara, de Toluca, de Puebla, de Tlaxcala, Tlaxcala, de Hidalgo, de Querétaro, de Puebla, Toluca, de Necaxa, San América, Cruz Azul, San Castiablo, Sacamesta. Ahí vamos a estar para toda la raza este 5 de mayo en la Arena CDMX con Se los cargó el payaso, con mi compadre Brincos Dieras, que hoy está de manteles largos, con mi compadre José Luis Zagar, que ya cumplió hace un chingo, con el Chulo, que cumplió hace también como 4 o 5 días, y un servidor que cumple el 22 de septiembre, así, compadre, puros cumpleaños. Vamos a estar ahí en la Ciudad de México con Se los cargó el payaso. Es una presentación que vamos a tener única y exclusivamente en la Arena CDMX, para que usted vaya y compre su boleto con tiempo, para que no diga usted que lo que pasa es que si fui ya no había, güey. Bueno, córrele ahorita a comprarlo, está con tiempo, para que usted agarre un buen lugar, se va a divertir con la comedia, por supuesto, de todos nosotros, que es Brincos Dieras, José Luis Zagar, el Chulo y un servidor Tito Ranchero. Vamos a tener muchas sorpresas para todos y cada uno de ustedes, que se diviertan, que se la pasen muy chingón, con una escenografía bien perra. Vamos a poner pantallas, vamos a poner caballos, vamos a llevar putas, vamos a llevar todo, vamos a hacer un cagadero, va a haber mierda, todo, vamos a hacer de todo ahí, güey. Porque es la única ocasión que vamos a estar.
Oye, así como estuvieron aquí en la Arena Monterrey, pero ahora en la Ciudad de México. Exactamente, ahora en la Ciudad de México, ahí vamos a estar. Se los cargó el payaso, 5 de mayo, en Arena CDMX, para que no te lo pierdas y vayan y compren su boleto con tiempo. Y porque el público lo pidió, Chilinflas, invitado especial. ¿A dónde? No, Román, te estaba diciendo. ¿Vas a ir también a la Ciudad de México? Pues si no, voy a estar ahí de perdido, cuido carros. Pues qué jijuela. Bueno, estuviste en Arena Monterrey. En la Arena Monterrey estuve, compadre, presentando a todos. Puede llegar de sorpresa, güey. Cosita que me lleguen a precio. Cobras todavía, cobras. Se da mira, lujo, mira, 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 mira. Se da lujo. ¿Y dónde vamos a estar, compadre? En Tijuana. Traemos una una prima. Tenemos una primicia. Una primicia. Venga. Este próximo primero de julio. Primero de julio. Primero de julio. Gracias. Julio. ¿En dónde? En aquella cámara le están diciendo que voltean para allá. Ah, sí. Allá, ándale. Confirmaos. Confirmaos. El comediante bicolor. El comediante bicolor. Kevin Contreras. Kevin Contreras. Tito el ranchero. Tito el ranchero. Posiblemente. Ya está confirmado. También. Pues no, pero chingue su madre. José Luis Zagar. José Luis Zagar. Zagar José Luis. Elías Medina. Elías Medina. Ruega por nosotros. Digo, Elías Medina, perdón. Que en gloria esté. ¡En Tijuana! Primero de julio en Tijuana, confirmado, señores y señores. Kevin Contreras, Tito, Zagar y Elías Medina. Invitado especial, Chilinflas. Que no lo haga Ponce, porque es capaz que se lo lleva. Y los tributeros. No le des ideas, mijito. Si oye. ¿Sabes cómo es para que lo invita? Producción y Ponce. ¡Y los tributeros! ¡Sí! No va, no va, no va. Okay. Gracias a... Entertainment presenta. Entertainment. Gracias a Producciones Ponce, que está haciendo realidad algo que no creo que vuelva a suceder, compadre. Exactamente, la verdad, ahora sí que tiró la casa por la ventana con todo lo que va a llevar de comedia. Así, y compadre, por supuesto de música. Con Elías Medina, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Con José Luis Zagar. Ruega por nosotros. Zagar José Luis. Sí. Ok. Un servidor Tito Ranchero. Oh. Y mi compadre Kevin, invitado especial. Chilinflas. No, es invitado, es metiche especial. Mira, porque, mira, mira. Porque el público lo pide. Tijuana te espera. Ahí vamos a estar. Oye, y bueno, toda la raza, que tú vas a estar también presentándote aquí en Monterrey, ¿no? El próximo viernes. El próximo viernes. Va a estar el próximo viernes. Voy a presentarme ahí en Escobedo, ay, ¿verdad? Es en la colonia Escobedo, es que hay dos bares. Ajá. No. Me voy a presentar. No. Dile que sí, güey. O hay dos, o hay tres, o hay cuatro, o hay cinco. Es vaya. Que no conozco, mijito. Mira, es que me voy a presentar el día viernes en Zagar Comedy. La gente ya sabe, güey. Aquí, tómale él para que diga dónde. Va a estar en Zagar Comedy Bar, güey. En Zagar Comedy Bar. En Cumbres. Sí, Cumbres. Pasen las imágenes, por favor. No tenemos imágenes, güey. No, como no llegaste al ensayo, no tenemos las imágenes. Mira, él va a estar este viernes 14 en sucursal Cumbres. ¿Y qué crees? ¿Qué? 14. Viernes 14. Viernes 14. Sucursal San Nicolás. Sucursal San Nicolás. Corran las imágenes. ¿De qué? Desde el bar de Zagar presenta la pareja diversión, Fernando Lozano y Chilinflas, con su espectáculo Romuleando. Viernes 14 de abril, separa con tiempo tu lugar. Tendremos concurso de aficionados con $1,000 de regalo al primer lugar. ¡Te esperamos! Zagar Comedy Bar, sucursal San Nicolás. Viernes 14 de abril, única función. Compra tus boletos en arema.mx. ¡Ahí está! ¡Porque el público lo pide! Mira. Compren los tiempos en arema.mx. ¿Quién chingados autorizó que pusieran todo el él le pide todo este pedo. El spot y todo, perro. Compare, llévame a Tijuana y te hago un spot así de esos, de calidad. Y lo pasan gratis aquí todavía. ¡Mañana! No, porque es él. Pare. Chingao. Así se da. El señor es dueño de así todo. Él acomoda, él pone... ¿Quién crees que chingó los cables ahorita que tú te escuchabas? ¿Quién crees que conectó la mezcla? No, si este güey es karateca. ¿Por qué? ¿Qué? Se chinga un cable y lo arregla con cinta negra. Es cara seca, cintas cash, güey. No soy cinta negra, son cinta scotch. Cinta scotch. Yo estaba en Aikido, güey. Yo estaba en Aikido. ¿Aikido? Me dan un putazo y Aikido. A la raza que también está próxima a hacer un evento y no haya ustedes. Oye, pues es que chingada madre, quiero llevar a los tributeros. No, la verga. Pero no tengo lo que me está pidiendo tributeros, porque tributeros pide un pinche backline bien chingón.
Oye, que si bocinas, que si pedestales, que si micrófono, que si baterías, que si esto. ¿Cómo le hago? Yo a mí me gusta mucho tributeros, pero no hallo cómo hacerle. Bueno, pues márquele usted a DJ Bayus, porque además de que seamos el ambiente de su fiesta, tenemos Producciones Campos. ¿Qué producciones nos encargamos a producir su evento de lo más chingón que usted se merece para que los invitados se la pasen a todo dar? Llevamos bocinas, pantallas, pedestales, cables de buena calidad. No mamadas. Cables de buena calidad. Esa es una parte. Esa es una parte también. Llevamos invitados también, si quieren. También llevamos invitados. Faltan. Pues es que llevamos vamos como con 40 cabrones para bajar todo el equipo, güey. Entonces, si no fue gente a su fiesta, con los 40 que traemos del staff, se con ahora. Eso llenamos la pinche fiesta. Y compadre, si se le hace poco, llego yo también con DJ Bayus. Si no tiene festejado, se lo llevamos también. Invitado especial. DJ Bayus puede mandarle usted DJ un WhatsApp. DJ Bayus se la come. Yo puedo llevar también un DJ si gustas. Sí, School Pit se llama. No, pero es que estamos con DJ Bayus. Ocupamos uno con School Pitos. Tus redes sociales, para que le pase a aquel lado. Diste un chiste, ¿verdad, mijito? Mis redes sociales. No te creas, güey. No. DJ Bayus. Okay. Es que ya decía, pues espérate, mijito, no traigo y no para pagar. Ya que están diciendo. ¿A qué número podemos contratar a DJ Bayus? Puedes contratar a DJ Bayus al 81-10-15-61-37. Ahí está DJ Bayus, 81-10-15-61-37. Usted mándele, aquí están los números. Usted mándele un WhatsApp y si usted se lo manda ahorita diciéndole, ¿sabe qué? Lo vi con Rito Ranchero. Le vamos a hacer, compadre. El mismo precio se lo vamos a dar. No hay ninguna. No mames, eso no le van a mover. No. Pon tú que sí le mueve, porque DJ Bayus a toda madre, güey. Ah, güey. Y aparte que lo felicite porque cumplió años. Exactamente. ¿Quién cumple años? DJ Bayus. ¿Cumple años? Bayus a ver si cumplió, pero como que Bayus. Ahí está. Oye, tenemos un chingo de cosas pendientes. Tenemos música pendiente. Tenemos chistes pendientes. Tenemos. Ay, es que tú estás bien pendiente. Y ahora nos vamos. ¡Tributo a Panamá! ¡Ya cántele! Ay, yo creí que eran mentiras. ¿Quién? Hermano, cayó la rueda. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Otra vez, desde arriba. 3, 2. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Y te vas a quedar queriendo. ¡Q! Y esto va para todas las perras. Échame un fa. 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 Se rompió el faro, se rompió el faro. Todos se pusieron en fa, güey, te fijaste. ¡Ya cántale! No, traemos el Kevin sostenido. A ver. Pero de las muletas. 3, 4. ¿Quién la ve? Omar, puñeta. Y en la beta. Muletas se cayeron solas. ¿Quién la ve tan presumida? Ya noche baile con ella. ¿Quién la ve tan presumida? Ya noche baile con ella. En las playas de Marbella, baila esta morena. En las playas de Marbella, baila la morena. Y yo la doble. Ve tan presumida, si parece chirigüilla. De los éxitos del momento. Este es el tributo a Tropical. Ahora va con los Tributeros. Y en la ve tan linda, y en la ve. No venga, en la tan presumida, si o no te venga. Venga, 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 venga
españoles de Marbella. Con la tamborera, ay, la, 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 la. Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella, y en la venta presina, ahora la baila con yo. Mucho cariño para todos los miembros de Tropical Panamá. Tributero, tributero, tributero. Chica, ¡es soñar! ¡Es soñar! ¡Es soñar! ¡Es cara, compadre! ¡Se merece abrir otra cerveza más! La monetización, tributeros. Escuché todos ustedes lo que a mí me sucedió. La otra noche allá en un baile sufrí una equivocación. Un trompo de Blancabel tomaba tragos de ron. Me puse a buscar pareja y a poco que se cumplió. Me encontré con una rueda sí, de un cuerpo muy singular. Con una señal le dije y si ella quería bailar. Con él no estaba algo raro, casi no quería ni hablar. Me agarré cuenta de todo, salí corriendo sin regresar. Me agarré cuenta de todo, corriendo sin regresar. ¿Qué pasó? Un error en un lugar. ¿Qué pasó? Y mejor que la empuja. ¿Qué pasó? Un error en un lugar. ¿Qué pasó? Y mejor que la empuja. No. ¿Qué pasó? Un error en un lugar. ¿Qué pasó? Y mejor que la empuja. ¿Qué pasó? Oye, mejor que le corra. ¿Qué pasó? El error es un error.
corren en el gorro. ¿Qué pasó? Que la corren en un rorro. ¿Qué pasó? Hoy mejor que le corro. Sigo sin pensar en nada y nada te puedo dar. Caminando por las ah, no seguía esa. Hola. Vámonos, güey, vámonos, güey, vámonos, sordeados. Déjalo, déjalo, güey, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Oye, qué bonita gorra traes, compadre. Compadre, esta gorra, usted, como dice la canción, hay mejor que le corro. Vaya usted y córrale para que se una al equipo que tenemos, compadre, de RideCast.mx. Ahí en Instagram, compadre, ahí en Instagram nos puede así encontrar como RideCast.mx. Tenemos las gorras originales de Goring Bros. Ojirinales. Ojirinales. Tenemos las gorras originales de Goring Bros. Además de que somos los únicos que siempre traemos lo nuevo, nuevo en gorras. Los nuevos diseños. Los mejores diseños, los mejores modelos están en Goring Bros. Usted puede mandar un mensaje ahí en el Instagram. Oye, ¿sabe qué? Es que estoy en Guadalajara y yo quiero las gorras que anuncia Tito, pero no creo que lleguen hasta acá. ¿Cómo chingados que no? Se la mandamos hasta donde usted esté. Usted pide nada más, ¿sabe qué? Pues mándame la variedad que tienen de gorras. Le vamos a mandar un WhatsApp y ahí está apareciendo el teléfono en WhatsApp y le vamos a mandar todas las gorras que tenemos de Goring Bros y también de Bass Pro Shop y también de las gorras que están de moda originales en RideCast.mx. Así lo pueden encontrar. Mira nada más, esta gorra es la que yo uso, por eso ya está medio puteadita. Porque está sudada y todo el pedo. Porque yo sí las uso de madre, compadre. Pero entonces, mira, ahí están bien paraditas. Sí, ya están muy gastadas. Las uso de madre, bebé. Y fíjate, están todavía como nuevas, compadre. Mira, le puedes hacer lo que quieras. Puedes matar el moscas. Ya lo saben, RideCast.mx. La mejor opción en gorras. Ahí lo pueden encontrar. Busquen en sus redes sociales, RideCast.mx. Y manden un WhatsApp al 81-21-11-12-76. RideCast.mx. ¿A poco hay más? ¿Qué hay? Así, compadre. Como comercial. ¿A poco más? ¿Qué hay? Ahí está, compadre. Oye, están pide ahí, no sé. Que se escuche. Están diciendo. No llores, güey. Es que llevan muchos comentarios que veo que están pidiendo temerarios, güey. Y fíjate que nosotros casi nunca tocamos de temerarios. Pues entonces no la toques, güey. Mejor no. Si quieres el próximo programa, güey. Yo porque nunca había que pidieran de temerarios. Complaciendo al instante porque Kevin lo dijo. ¡Tributo a Temerario! Espérate porque están todos en la pendeja, güey. Los asustas, güey. Como ya se iban, güey. Ya están recogiendo sus cosas, güey. ¡Menso! Tani, te pasan el perico y ya quieres. Más. Se la come, le más. Ah, no.
Compare, ¿treinta y cuántas tienes aquí, güey? Alrededor de 48 pulseras, compadre. Ah, su pinche 49 madre, conmigo. Este güey se quedó. Compadre, fíjate que yo te he visto en videos muy viral, güey, porque haces bailas con madre y la chingada. ¿Qué tipo de música no bailas, no he hecho ni un puto paso. Ni un puto paso has hecho, güey. Si ahorita moví el culo, ¿aquí no viste? No. No, paso, no culo. ¡Ah, un pasito! Un pasito acá, Chilo. Si bailas de aquí. ¿Cómo de qué música te gustaría bailar? Ay, es que cuando me preguntas y me pongo nervioso así, ay, ¿cuál agarro, cuál escojo? O sea, sí sé qué escoger, ¿no? Pero me confundo. Pero reggaetón, norteño, salsa, merengue. Es que mira, como no hay muchachos con quien bailar, ¿a quién voy a quebrar? ¡Tiernita! Nos zumba la corneta. ¿A dónde? ¿Quién me zumba la corneta? ¡Pásale, pásale! ¿Quién es? ¿Quién? Mira, oh, ¡eh, no se hagan bola! ¡Ey! No, así está. Está gordito. Ah, ¿tú quieres un reggaetón? No sé lo que tú quieres. ¿O necesitas una mujer para bailar? Sí, porque con el pito se me va a parar. ¿Quiere que le pongamos el capa que baila hasta abajo la bebé? ¿Cómo está el pedo? No sé, güey. No sé. Estoy nervioso, no sé. Se me queda viendo bien feo, güey. Mira, tiene mirada braguetera. Tengo la cantina abierta, pero el borracho está dormido. Ay, pues chingada madre, pues se metió a la cueva el güey. Es que los ricos lo tenían así como para atrás. Sí, vas a bailar. Una cumbia, un merengue, un cha-cha-cha, un chiste, quebradita. ¿Yo puedo bailar? No, mijito, ya vi cómo te fue a ti. No, no mames. Es que mira, señora, ¿usted baila? Sí. No, nomás la estoy preguntando, la iba a sacar. No, no bailas con ¡la saco, la señora, la saco! ¡Sí! ¡Bailas la chingada! ¡Se pase la tiernita! Ella es la tiernita. Todos la conocen con el apodo de Chona. En la cala de yo ya no sé qué hacer con ella. La roba los bailes y se cortó una botella. Se jala la banda con la primera canción. Y la Chona luego luego usa bailador. Que la baile. Luego usa bailador. Báilala. Se la mira y le empieza a gritar. Bravo Chona, nadie le puede igualar. Bravo, nadie se puede bailar. Y la Chona se mueve, y la gente le grita. Es mejor que la Chona, para la Chonita. Y la Chona se mueve, es más que la Chona. Ella baila de todo, nunca pierde su toque. Y esta es para mi papá. ¡Qué güey! ¡Si es uno nomás! ¡Baila, gordo! El que sigue. Y eso que es uno y salió asustado. ¡Baila, gordo! Compadre, es que te tienen miedo, güey. Es que nada más sentí uno, güey. ¿Y qué tiene, güey? Yo sentí otros dos y me sentí realizado. Se dieron un beso. Oye, salió corriendo la muchacha. No pasa nada, pues es que bailas bien cachondo. Le dan miedo a los payasos. ¿Por qué? Si apenas me estaba moviendo. Apenas estabas agarrando vuelo. Al chile, sí, yo estaba preocupado por el puto tono y no vi qué hicieron, güey. Caliente vas a tener, pero el asador que te voy a decir que puedes comprar. ¡No, chico, pare! ¡Tributo al asador! ¡El asador! ¡Los hermanos, Barrón! ¡El asador llegó! Yo voy a hacer carne asada, pero que le pongan aguacate, mijito. Compadre, se la ponemos ahí en el asador que tenemos de Taller 657. Taller 657, con esas cancioncitas. Imagínense tener el asadorcito a todo lo que da, calientito, de la mejor calidad. Tenemos asadores, parrillas de acero inoxidable, campanas, cajones. Tenemos, le hacemos lo que usted quiera, su idea, compadre, se la hacemos realidad. Qué bueno está su asador. Este asador es Taller 57. Está mamador, chingón y calentador. Y falta el carbón. Ya llegaron los asadores. Dígame de qué marca es él. Marca el teléfono de mi calle. Y además, síganos en Instagram. Si usted va asar una carne, no dude en comprar este asador. Aquí le va la información para que se consiga. Para que se consiga.
consiga qué, compadre? ¿Cómo dice? ¿Que se consiga qué? Un buen asador. ¿De qué marca es asador? Sorprendidos con el final. ¿Por qué? ¿Qué venden, pues? No nos esperamos, güey, que iban a hacer eso y vendemos parrillas, güey, no asadores. No, es que ya le decimos asadores, güey. Dijeron que para la carne asada son parrillas o asadores. Es que son los diferentes tipos de modismo. Vendemos nada más parrillas, sillas y campanas. Acaba de hablar de patrocinador. Ahorita dijiste un chingo de cosas. Acaba de hablar de patrocinador. No, que ya no, para la leche de la culpa más pendejo, no. No fui. Entonces, yo le digo asadores ahí en Hermosillo, la pinche parrilla, y chingos de maíz, la pinche carne asada, porque dijo que iba a hacer carne asada, la pinche parrilla. Hay gente que tiene su asador, compadre, o que no tiene asador, y tiene ahí el estilo nada más, ¿sabes qué? Lo tengo así, pero mira, güey, así no va a poder asar carne, güey. No. Le hacemos la parrillita que va aquí a su medida. Le hacemos la cajonera que va aquí. Si usted quiere meter el puro ataúd, le hacemos un ataúd para que usted ya nada más meta el cabrito, lo saque el pinche ese que sea movible. Le ponemos las puertas que tenemos. Cintas de chingarito, madre, para allá, por favor. ¿A dónde? Ponemos las puertas de ahí, compadre, de acero inoxidable. Ahí no están siendo gordito. Ahí le ponemos las puertas, las divisiones, todo de acero inoxidable. Esto se lo quitamos a chingar a su madre y le hacemos campana a todo el pinche pedo. Así que, Omar, sí. Hay mucho de onda. Taller 657, su mejor opción en asadores de acero inoxidable. ¿Qué hay? No, que no eran asadores, cabrón. A ver, chingada madre, no me quieras sentir mal. Pinche torsol me dio del pinche nervio. Ay, Dios santo. Ni la pinche trea que me chingué antes de venirme los nervios porque me invitaste al pinche programa. Tú también, compadre, pues. Usted aquí es bienvenido a su programa. ¡No! Próximo lunes, aunque no esté Tito, aquí nos vemos de Chilinflas y yo. Servidor. No, ya, ya no. ¡No, la verga! Mira, mijito. Ya, tú quítame esa palabra, quítame. Ya no digas nada, por favor. Tú mismo lo dijiste. Compadre, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquí estamos ahorita. ¿Dónde lo pueden encontrar? En todas las redes sociales, WhatsApp. Lo que no van a encontrar es el sombrero de este cabrón que se lo va a aventar también a chingar a su madre por mamón. A Chilipa no la vayan a quitar, a Chilipa. No. Seas mamón, güey. No, güey. Él jamás te faltó respeto. Y luego con esa calidad que tiene, mira nada. Respeta más, a tu papá, güey, no seas así. No pueden ver quién es Chilipa. ¿Qué? No, ¿qué puto? Es que no me peiné. Mejor me la pongo. Ya te estás quedando pelón, güey. No, mami. La niña está triste. Totito, ¿dónde te pueden encontrar, compadre? En las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter y el Finter y todo lo demás. Por eso, ¡madre! ¿Y cómo vienes, güey? No, ¿así? Pues ahorita me vine en avión, digo que se me quedó la maleta en el avión. Acaba de perder tu oportunidad de decir tus redes sociales. ¡Chinga, es lo mismo! ¡Chinga! Es lo mismo, payaso Totito, así me llamo, payaso Totito, en Instagram, TikTok y Facebook. ¿Qué más uso? YouTube. Servicio a la comunidad. Payaso Totito, así me encuentran. ¿Y en Didi? Ahí mismo. En todas las redes sociales, payaso Totito, ahí vienen los números también. Tienes un chingo de números también que tienes acá de... No, solamente tengo un número. No, de seguidores, güey. Ay, gracias a Dios, ahí vamos subiendo poco a poquito. No, y a ti, cabrón, por tu carisma, hijo de tu pinche madre. De verdad, mi respeto, eres a toda madre. Nomás a quedar un pinche beso nomás, güey. Te lo iba a dar en el huevo derecho, pero no tienes. La niña está triste. Pero el izquierdo se avienta lo de los dos, no te preocupes. Exacto, él recibe todo lo que no recibió el otro, pues. ¿Por qué te queda tan contento el cabrón? Imagínate el chorreadero, hijo de... ¿Puedo dar mi número también? Sí, por favor. Al 6621-8286. No, vete a la verga, no se entiende. Al 6621-8286. No, dilo bien. Un programa de este. Al 6621-8286-28. Es que la da ya de Hermosillo. Está bien, está con madre, pero yo es que hablamos muy rápido los de Hermosillo, pues a veces no me entiende, pero tienen que decirme, ey, no se te entiende, bájale, y ya le bajo la velocidad. Tampoco al rato. Es que ya me están pegando esta chingadera. Desde que empezó el programa te queríamos decir que lo harás más despacio, güey, otra vez. Bájate más, chavo. Vamos a la transmisión, otra vez. Ranchero, él es invitado especial, nada más y nada menos que Totito. ¡Venga! Gracias a todos ustedes por la invitación. Sinceramente, poco más despacio. ¡Chingada madre! ¿Qué pasó? Sigues hablando muy rápido, güey. Más despacio, ¿te gusta lento? Más despacito. Ok. Y muchas gracias, Tito, por la invitación. Muchas gracias a otras personas. Déjame que se tomaron la molestia. Pues más rápido, cabrón. No todos tenemos tu tiempo también, pues chingada madre. Ay, Dios, pinche nalgas de aspirina. Bájate más, chavo. La pura pinche rayita. 3, 2. Y muchas gracias a todas las personas que tomaron la molestia. ¡Chinga! ¡Más despacio! Sí, pero como payaso. Que muchas gracias a todos, sinceramente, de darme la oportunidad de presentarme aquí con ustedes.
Tito Ranchero, el Chiriflas. Este ¡Tito wey. El Ranchero! ¡El Ranchero! Ahí va, otra vez. A ver, pues chinga, madre. ¡Perra madre! Y dice que por cada pelo chino que tienes, así ¿sabes qué, güey? Así le han de decir a él cuando va al teatro en México, porque hace teatro en México. Ajá. Así lo han de estar regañando el puñetas. ¡Cuando yo hablo, tú te callas! ¡Ah, ok! Así, ay, pero dime, ¿qué es lo que dije mal? A ver, dime, ¿qué es lo que dije mal? Así me dicen los perros. No lo dudo. Mira los perros. Oiga, pero es que yo quiero decir que... Cuando yo hablo, tú te callas. Y sigue mamando. Aquí estás. No por lo que haces. ¿Entonces? Sino por lo que eres. Y se te paga por esperar. No por lo que haces. Ah. Y las órdenes se acatan, no se discute. ¡Chingada madre! Y si el mando se equivoca, el mando vuelve a mandar. Madre. Por eso es el mando, cabrón. Otro pinche ¿ya ves, güey? ¿Yo qué, güey? Lo que pasa es por hablar has hecho madre, puñetazo. Pues yo no hablo por nada. ¿Por qué a mí no me dieron de ese como el lo que David pasa, Shower? Porque yo lo traía de la casa, pues yo no tengo la culpa que ustedes escuchen más lento, o sea, es diferente. ¿Qué? Yo hablo más rápido, ustedes tienen que adoptar ese oído de cada quien. ¿Cuánto? Cuando vayamos nosotros a Hermosillo, que nos oigan hablar bien golpeados, nos van a cagar a palos también, güey. Para acá lo que se sienten. Ay, puto. No, no es cierto. Bueno, ¿y no cuáles cierto. Son las redes sociales? Otra vez, mijito, pon atención, pues. Payaso Totito. Payaso Totito en todas las redes sociales, así me pueden encontrar. Y ahora sí voy a dar las gracias más despacio. Gracias aquí a Chel Chilinflas. Gracias aquí a Tito el Ranchero. Gracias a este cabrón que me interrumpió un chingo de veces, pero me vale verga. También al grupo que se la rifa también. La neta, te digo, allá no hay, se la rifa. Iban a agarrar mucha chamba allá de aquel lado también, pero gracias. Tienen que tocar más rápido para que se entienda. Pues sí, pues. Es que nosotros como que estamos un poquito más avanzados, ¿entiendes? Entonces, pues muchas gracias. Y pues ya no sé ni qué decir porque como hablo muy ni yo me entiendo. ¿De qué chingados estamos? No, aquí estamos con Tito Ranchero. No, pero muchas gracias, en serio. Sinceramente, ya quitándome la nariz con todo respeto, es como si yo me quitara el sombrero. De todo corazón, muchas gracias. Sin besos, ya hablando como persona normal, como Fabián Moreno, que está el que es la persona que le da. Vamos a la pinche nariz porque va a llorar. ¡Gracias, Miami! ¡Ánimo! ¡Saludos! Gracias, gracias también a mi compadre Kevin compadre. Contreras, que ya saben, Kevin Contreras ya es pues casi de la casa de todos, porque está con Zagar, está en el Moscas, está conmigo, está con Mike, está con todos. Y con Elite Entertainment. Y está también con Elite Entertainment. Próximamente. Yo nunca he podido decir Entertainment, güey. Entertainment. O dilo bien rápido para que se entienda. Elite Entertainment. ¡Ah, con razón! Pues qué madre, cómo chingón lo iba a entender yo también, pues. Y ahí están apareciendo en pantalla las fechas donde nos vamos a estar presentando próximamente en los Estados Unidos para que usted tome nota en dónde vamos a estar. Ya lo sabe, ahí usted sabe que si ve Memphis, va a estar el 28 ahí de abril en Memphis. Y luego, bueno, va a estar ahí el 30 de abril en Louisville, Kentucky. Elite Entertainment. Así va apareciendo, vamos a estar en Denver, vamos a estar también en El Paso, Texas. Ahí va a aparecer todo lo que está, donde que estamos haciendo. Es que están apareciendo rápido porque era para que lo leyera yo. Exacto. Yo nada más te quiero decir una cosa. Una nomás. Toda la gente que está viendo ahí las fechas, no voy a estar yo, solamente va a estar Tito. Es mamón, güey, la gente no va a ir por tu culpa. No, yo porque todavía no me llega la visa, ¿ok? Entonces, nada más va a estar Tito. Nos cruzamos por el río, mijito, ya tampoco tengo. Pues sí me he cruzado en el río, pero me arde la cola bien gacho. Entonces, ¿Y qué tiene música que ver que tarda la cola con el río, mijito? Me cruzo. ¿Qué te parece, Kevin? Si ahorita, como el señor dice, que toque una canción que él pueda entender, güey, porque las canciones que han tocado no las entiendo porque van muy lentas. ¿Algo que puedan tocar para mi compadre de Hermosillo o para la gente de Hermosillo? Ah, claro que sí, una a la velocidad de está, Hermosillo. Mira. A la velocidad de Hermosillo. Venga. Ah, bueno, que sí, venga. Ahí dice, Abraham Medina, mira, dice. Ahí está. Estoy.
arriba voy, voy, abajo estoy, estoy, arriba voy, voy, abajo estoy, voy, estoy, arriba voy, voy, abajo estoy, voy, voy, arriba. Está al estilo de Hermosillo. Y le queremos cantar una canción especialmente para ti. ¿Qué canción quieres, compadre? ¿Algo? ¿Qué canción quieres, Alex? Pues no le entendí ni madres, güey. La neta, estaba muy despacio todavía. Tenemos algo de, que de Bronco, de... No, una Hermosillo, por ejemplo, la del tamalero. ¿La del tamalero? No te la sale el tamalero. Esa, compadre. Esa es la de Bronco. Mira. Esa es de Bronco. Sí. Mejor aviéntate una que me gusta a mí, mijito. Esa es la que dice. Ay, mis amigos. Cuando tengas tu grupo, güey, haz lo que te chingada gana. Ya tengo un grupo, pero doble A, para que vayan, pinche borrachos. ¡Venga! ¡Vámonos con Bronco! ¡Ya hay tributo, Bronco! ¡Es! Ahora bien, te hice un chiste hecho madre. Otro chiste, otro chiste, otro chiste rápido, otro chiste rápido. Ahí estaba el otro. Llega un viejito con una chocada y dice, ¡eh, señor, me van a conocer! Porque qué sabor quiere. Como quiere el pinche cuando estaba así, el viejito estaba así, el viejito estaba así, porque tenía mal del parque, entonces me van a conocer, y qué sabor quiere, pues que sea como que se me va a caer. ¡Güey! Te faltó así una palabra, te la saltaste, era Holz negro, no chicle. No entendí. Sigue tontito, sigue tontito. Que era Holz negro, no chicle. ¡Esto fue el de Rancho con Tito Ranchero! ¡Mi compadre Chilinflas! ¡Mi compadre Totito! Y por supuesto, Kevin Contreras y los tributeros. Nos despedimos con el tributo a Mr. Chivo. De arriba voy, abajo estoy. ¿Cómo estás? ¿Qué? Saludos para Abraham López. Muchísimas gracias por la invitación, Tito. A pesar de que andamos malones, aquí estamos. Ando medio acaso cumbiao, pero la cumbia de los tributeros, por primera vez, con Tito el Ranchero. Tomando ron con Coca-Cola, le gritan papá y mamá. No te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, le gritan papá y mamá. No te enamorarás. Gracias, Silvia Estrada. Gracias, Silvia. Mira un cantar, vete a bailar allá con el Chilinflas. Y una chica tentadora me decía en su cantar. Vamos a pasar las horas, baile y baila sin parar. Tomando ron con Coca-Cola y grita, mamá, ay mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola y grita, papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Y ahí. ¡Feliz año! Tomando ron con Coca-Cola, le dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, le dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Vete a bailar con Tito el Ranchero y una chica tentadora me decía en su cantar, si tú quieres parrayar conmigo ahora, vamos a pasar las horas aquí con los tributeros. Tomando ron con Coca-Cola y grita papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás.
chicharrón con Coca-Cola. Venga, papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Despido a ustedes, Alexis, Carlitos, Héctor, Freddy, Diego, Alex, Junior, un gordito, Cotorrín, Alex, Contreras y el bicolor. Y ellos son tributeros con mi compadre Kevin Contreras. ¿Qué? Desde el rancho con Tito Ranchero. Próximo lunes. No habrá próximo programa. Próximo lunes, Grupo Pesado. No, güey, no. Córtale, invitado córtale. No, Chili no, Plan. Sí. No, 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 el chili se la cojo. Eso no es disfrutar. Si quieren divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas. ¿A qué sale? ¡Vámonos! Está por comenzar. ¡Vamos a la pizza! ¡Destaque pizza! Este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y habrá una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Es Tito el Ranchero, el que dice. Yeah.